Hola, hola, hola. La cara Hello. de Bonitos y gorditos, chicos. Hola. 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 Vengo a Okay. revolear las patas. Oh my god, Ojo. puede ser que yo no tengo a Luis. Luis, yo no te tengo aquí en Steam. Siempre pasa algo. No lo eché. Invíteme a mí, a ver si de casualidad yo lo puedo invitar a él, aunque no creo. Dale. Pero. Ya te invito. Ya estamos live por si acaso. Hola, mamá. Buenísimo. Buenísimo. Para jugar. Surf No, que está en Nike, and Turf. sí, sí te tengo, Nick, ¿Cómo es porque tu te dice que está en usuario? partida. ¿Cómo es tu usuario? Ah, Luigi, aquí estás. Ya te lo tengo. Luigi. Ah, buenísimo. Que no, es que creo que tú lo tienes no en Steam, sino en Epic, ¿verdad? Por eso que no me. Eso. Bueno, ya los invité. Gracias, Nick. Ya acepté. Thank Estoy esperando a que me salgan aquí en el juego. En el jueguillo. you. Fueguillo. Yo Javier, estoy ahora ahí, por culpa tuya, Javier, voy a tener la inscripción pagada porque no soy maravilloso. ¿Cuál? ¿Cuál? Guru, guru, De mawa. nada, Luis. No, la otra. La segunda. The Es nueva. Generation. Excelente. Excelente. Javi, que el meme, que excelente. Excelente. No, eso Qué no bueno, me está. encantan las referencias, chicos. Oh my god, Chris Drybones is now following. Gracias por el follow. Oh my god, Gracias, gato. gracias. Arigato gozaimasu. Hoy estamos medio japoneses porque nos pusimos a cantar openings aquí en. Debes pensar el stream. Que si se nos sale el japonés, ya saben. No hay nada que te pone más japonés que cantar todos los openings de tu serie favorita. Bueno, en estos Sepa. días no nos pusimos a cantar Pokémon y todo. Ah, sí. Ah, sí, recuerdo. Y que nadie nos preguntó, nadie dijo nada y empezamos a cantar Pokémon. Y cantamos varios, ¿te acuerdas? Empezamos por la primera, después fuimos por Sí. Yoto. Es que eso no se pide, eso nace. Chamo, y Katy y yo no sabemos todas. ¿Se acuerdan que el Pokémon tenía unas canciones? O sea, aparte del ending y el opening tenía otras, como de intermedio. Tenía un intermedio. Sí, que No, así del equipo Rocket. No, claro, tenía esos otras, Katy. eran ending, pero cortitos. Sí, que Tenía sí, como unas eran. canciones especiales que se del equipo Sí, Rocket, eran algo de la así. amistad, de la amistad que se Katy y yo todos los juegos en Amigos, el solo que te. Oh my teléfono. god, ¿saben que yo tenía el juego Puzzle ese que a mí me gusta? Y ponían esas canciones de fondo mientras uno jugaba y yo ahí cantando. Ah, ¿viste? ¿Por qué me sacó? A ver, te saliste, sí. Sí, ¿Me ¿verdad? sacó? Te invito otra vez. No, vale. Si no quieres jugar conmigo, Debajo yo de como la estoy. lluvia, sí. Exacto. Cosas sin Estás mi fin. fin. Es como será. Será. Somos tú y yo. Hasta el Hasta el fin. fin. Contigo Contigo estaré. estaré. Y Mientras era Ash con los Pokémon. Y uno ahí Entonces, llorando y que. sí, porque era dramática, era muy dramática Era esa dramático, sí. Epa, ya va, ahorita Luis es el del copete. El No, sí, el chico. el gato. Ay, Confusión. pero es que todos tienen copete. No, yo sí la de copete, pero ya lo voy a cambiar. ¡Ay, ese dragón, Katy! ¡Ah! Necesito ese dragón. Cámbiate, Está Luis, si quieres, finísimo, ¿verdad? si quieres jugar. A ese le gustó a Vicky. Ese le gustó a Vicky. Sabes que a mí me encantan los dragones. Sí. Epa, Javi, ¿no te vas a unir? Sí, pero se quedó cargando 1000 años y que Javier se está uniendo. Oh, Dios. No, ya tengo los muñequitos viejos, chaval. A mí Para que también no sufra. me demoró full, Javi. Ah, ok, entonces vamos a darle un par de minutos. Oye, yo justo, yo pensaba que Y ya todos tarda habían. mucho lo cierto. Pensaba que todos ya habían escogido. Ya me iba a meter yo y ya va, Javi. ¡Mira No, el no, no. alien! Mira, tienes el ¡Mira el cosito alien! de Toy Story. Sí, parece, ¿verdad? Parece a. A los aliens. Estamos agradecidos. Nos ha salvado, estamos ¿Cómo es agradecidos. que era la garra? ¿Cómo es que le llamaban a eso? La La garra. garra. Estamos agradecidos, estamos agradecidos.
Estamos tan... Mira, Luisito, aquí estoy yo, pero versión marroncita, ¿ves? Ah, sí. No, voy a salir, voy a salir. Me voy a poner como... este para... Es mira, tengo este Nicole. Ah, no, esa no es Nicole. Nicole es más... ¿Te parece? La muñequita de Nicole. Es que Nicole se parece a las dos, ¿eh? Nicole se parece a las dos. Es verdad. Capi, ¿te acuerdas? El equipo Rocket son problemas. Ay, me gustaba mucho esa. Sí. Es buenísima. Equipo Rocket. Sí, eran endings que ponían así variaditos. Son problemas, traen problemas. Que tu equipo. Ahora sí, ¿me puedes invitar? Problemas para Pikachu. Sí, yo estaba pensando cuál era la siguiente línea. Era para Pikachu. Para Pikachu. Eso es ser directo, ¿sabes? Eso es ser específico. Sí. No, eso terminaba con el lema del equipo Rocket. Era el equipo Rocket. Del mundo. Sí, otra vez. Sí, sí. Eso terminaba así con el lema. Tengo que crear villanos en D&D que sean el equipo Rocket. Va a ser lo mejor. Y cada vez que ustedes casi los matan, ¿no? Y ellos y que huyen antes de que los maten. Ahí llegué. No, porque ustedes tienen personajes tan finos, todos. Ay, espérate, con ese robocito. Ok, bueno, decían a quiénes van a ser. Y Luis, ya. Tal vez es porque han jugado más ellos que tú, ¿no? Sí, seguro se les nos van bien. Ok, entonces ya para estar clara. Luis es el gato negro. Vimas es el gato rojo. Y... Javi, ¿tú vas a hacer el rol? Sí, quiero... me gustó realmente. Okay. Aunque ya va, ya va, ya va. Porque después, yo no sé si adentro se puede cambiar otra vez, así que me voy a poner ardillita. Creo que no se puede. Parece ti, Javi. No, ¿verdad? Ok, se me voy a poner ardillita. ¡Hay una ardillita! Javi, mira el dragoncito. Para ver. ¡Oh! No, eso me encanta, yo quiero ese dragón. ¡Qué fino! Vamos a desbloquear el dragón. ¡Genial! A mí me gusta el dragón, el pulpito. Coño, ahora no encuentro... Aquí está, listo, ya. Ya, Nick. Y el alien. Alguien tiene que ser el alien después. Sí. Nelson. Ok, ya le di continue. Tienen que escoger el... ¡Uy! El ¿cuál era? El primero, ¿no? Katy tiene como 5 bueno. Juegos ahí concurrentes. Yo sé, solo tengo uno. Más fácil así. Esa gente que tiene varios juegos con sí, varias estrellas. Como tú, Javi, como tú. Yo sé quién eres. No. Me imagino que es el primero, ¿no? Que no lo sé, tú dime si es el primero. Que es el primero. La primera vez que jugamos fue con Nick, sí. Ay, ahora sí me siento la musiquita. Aquí. Vamos, mochila, segunda. Ok. Ah, que no era aquí. No, ¿verdad? No es esto. ¿Será porque yo no estoy en el otro? No. Ese fue ¿no? Error mío. ¿Cómo me salió? Ya. ¿Verdad que yo es que me acostumbré a meterme ahí? Porque así, como todas las primeras veces que lo hicimos, es aquí en extras. Sí, tenía que meter. No, yo no sé por qué no tengo el audio del juego. ¿What? A mí no se me escuchaba al principio. Y cuando entró Nicole, cuando entramos con Nicole, sí se me escuchó, Luis. Vamos a ver si ahorita sí se te escucha. No, debe ser por los audífonos. Ahora sí. Pero... Ah, mira, ahora sí, ok. Nicole, pero aquí me sale todo vacío a mí. Está bien, porque es la primera vez que vas a jugar ¿sí? este contenido extra. El poner vacío, okay. ¿Verdad? Sí, poner vacío, okay. Okay. Es como que... Es como un nuevo mundo. Exacto, Luis está empezando un mundo completamente nuevo para él. Ya, perfecto. Okay. Habíamos quedado... Ay, mira, Luis. Y logramos las 3 estrellas aquí, míranos. Puedes poner quizás uno de los primeros que no llegamos a las 3 para que Luis vea cómo es la cosa. Como que mira la playa, Luis. Ah, aquí está uno. Mira. Mierda, ¿qué hiciste, Nicole? ¿Qué? Ahorita estoy pensando rápido. Guruguru Maguaro. Mira, se tiene 2 estrellas. Por eso fue que le di vueltica. Ok, es justo el primer mundo. Vamos a darle para que dale, pues, sí, experimente los batidos. Sí, los batidos. Una buena piña colada. Con acento gringo y todo, ¿no? Una piña colada. El niño tienes que picar las frutas, las metes en la licuadora y ya, ¿no? Sí, eso es todo. En esta primera, ¿no? Porque obviamente está más fácil.
aquí. Ustedes nos pueden lanzar acá las frutas. Ajá. Toma tu banana. Pastitos de banana. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Las fresas también. Ajá, se la picamos y se la lanzamos a ellos. Coño, cayó en el nuevo. No, en el Ecuador. No, era una. Necesitamos tres bananas en una. Ah, ya, el otro era de fresa. Hay que botar eso. Lanza la fresita. Gracias. No sé quién me lanzó. El robot, yo. Chicos, no sé por qué no me está dejando lanzarlo. A ver. Hay que ponerle tres fresas, Nicole. Sí, correcto. Me pasan otra fresita, por favor. Uy. No, cayó donde no era, po. Oh, Isa, fue culpa mía. Eso lo traes a mi forma. Ya voy. No, ok, Isa, no. Que okay, chao, porque siempre empezamos así, todos astrosos. No, vale. Porque Nico, ya lo puso la otra. Ya Nico lo puso la otra. Yo agarro entonces el de camburero. Eva, tráigame los potecitos de batir, por favor. Vale. ¿Dónde están? A ver. ¡No! Uy, tengo la. Voy lavando. Ya, gracias. ¡Eso, Javi! Sí, no, lancé. Gracias, Vilma. Láncenle perdón. Cambur, ¿no? Este ya está listo, el vasito. De nada, ahí está. A ver, Nicole lo sirvió, ok. Ahora más fresas, ¿no? Tengo la. Este espacio es muy pequeño para los dos, ¿verdad? Agarré. No, vale, está bien. Gracias, Javi. Agarra las bananas, pones en un vasito. No, sí. Ay. Ya. Falta una banana. Ya, sí, está. El vasito lo tiene mejor. Me faltan dos fresas. Faltan dos fresas, chicos. Gracias. Wow, tengo burda de lag. Bien, ¿quién? Ah, acá sabes el robot. Gracias. Y el vasito. Déjame servir, lo va a servir ya. Ay, lo hace. Yo también me quedé atrapada, mira. Y lo peor es que se llevó el vasito. Ay, lo tengo, aquí está. Ok, perfecto. Lava cuando pueda. Conga, conga. Me gusta la melonga. Ay, no, lo lancé inclinado. Lo hice lanzado recto y quedé en la licuadora. ¿El vasito? Ah, lo tengo. Hace falta cambura, ¿verdad? Por aquel lado. Sí, lanzarle el cambura. Tomen, chicos, un vasito. No, de nada. Ay, se lancé mal. Banana. El cambur. Ajá. Ay, cayó en toda. Okay. ¿Viste ese bug? Me encantó. Ay, se nos acabó el tiempo. No, no lo logramos. No, o sea, nos quedamos. Lo logramos, sí, pero quedamos con una penalidad. Con multa. El otro camborcito, pasen el otro camborcito. Eso, gracias. De nada. ¡No! Los vasos. Ahí hay uno, ajá. Ay, Nicole, el de fresa. Ajá. Este ya está, sí, ya está. ¿Pasa la fresa? Sí. Lo vea. Qué bonito. Uy, el robotcito. No. Sí. Mamá, ¿ese de cambur no lo hemos entregado ya? No. Es que se repiten. Sí. Igual. Ay, se me lagueó. ¡No! Era la otra. Bueno, ahí va. Pero yo creo que lo puedes combinar, exacto, sí. Como dice Nicole. Ponlo no, ¿qué? ¿Qué dice? Eso. Ah, ya, está. Este sí es de fresa. ¡No! Le metí un cambur. ¡No! ¿Cómo es que lo boto? Aquí. En la papelera, perdón. Está del lado derecho. ¿Con dónde está? ¡Mira! ¡Chamo, esa gente atravesada, por Dios! ¡Déjenme, déjenme! Esa gente atravesada. Ah, bueno, está bien. ¡Oh, my God! ¡Hola, Malala! ¡Malala! ¡Hola, Malala! ¡Malala! Gracias por ver. Gracias por ver. Pero mira, si logramos las tres estrellas. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Chamo, ese número, 888. Miren esto. Oye, que bien, que bien baila que. Denle y hagan su. Tengo un nuevo chef. Y eso se pasa en mitad partida. ¿Ah, sí? Yep, tengo entendido. No,
Ahorita lo hice, pero... Ok, logramos... Así pues, estás jugando solo. Ajá, te delataste, Javi. Ay, mira, vamos para el rey cebolla. A ver qué dice. Onion King. The Onion King. The Ombrets are close. The rey se jode, chao. Yes, this is perfect. I can taste the sea, the sand, the island breeze as it runs through my layers. This is bound to change the council's mind. But we need more. Go work on that tan and bring me more tropical tidbits. Exquisites tropicales. Exacto. ¿A ti te sale en español, Vilma? Sí. Oh, buenísimo, buenísimo. Vamos para la playa. A la playa, a mí me gusta playa. Oh my god, este es uno nuevo, vamos a ver. Este es nuevo. Pues dice una estrella, nada más. 8, ¿qué es eso? 680, ¿vale? Para 3 estrellas. Ah, ok. Yo iba a decir. Ah, ok. ¿Y qué es? Oh my god. Burro, sí. Me muero. A ver. Chop. ¿Qué? ¿Qué babs? ¿Qué babs? El pollo lo... Ah, son pinchos. Haces pinchos de... Hay que cortar. No, que va. Hay que cortar bueno, la carne o el pollo. Y tomate, ¿no? Y vegetal. Uy, exacto, y... la okay. Carne con el vegetal. Ay, chamo. Oh, my God. Ay, chamo. Okay, aquí tengo... ¡Ay, estamos en la playa! Tengo una piña, yo corto la piña. Yo agarro la carne. Yo voy con el pollo, entonces. ¿Dónde está el pollo? Ah, pero ¿y a quién le...? Y la carne hay que cocinarla, sí, ¿verdad? Aquí para la parrilla, oh, my God. Ponerlo todo. Está la carne. Ajá, le falta la piña, falta el champiñón. El champiñón que... Bueno, eso. Ok, después... Falta una carne y un tomate. Una carne y un tomate. Pollo con tomate. Carne y tomate. Ah, ya le llevaron el champiñón. Ajá, quita el champiñón. Ok. Ya, está. No me dejan cortar ya. Coño, necesitamos más tablitas para picar, ¿vale? Ok, y... Pues sí. Ay, yo ya tenía pollo. Le falta la carne a ese. ¿Al segundo qué le falta? Le falta la carne. Este, la carne. Voy yo. Ah, lo tiene que atiquear. Okay. ¿Y ahora? Chao, ¿y los platos? No, aquí voy con un platico para el de la derecha. Vaya para la derecha. Ok, y Javier, tiene el otro. Javier, ¿qué te pasa? Javier se está divirtiendo, mírale. ¿Cómo haces eso, Javier? Mirando el que está aquí. Ok, siguiente. Javi, cálmate. Javier, cálmate, por favor. Javi, con el plato. Ajá. Retira ese, exacto. Ajá, okay. Necesito un pollo. Ahí está el pollo. Un pollo. Viene champiñón, piña y tomate. Okay. Bueno, no sé, yo voy a lavar los platos. No, ya, el de pollo ya está hecho. Viene champiñón, piña y tomate, ¿oyeron? La cagué. ¿Por qué? Porque llevaba piña. Ah, ¿dónde está? Lo voy a botar. Botando. Chamo, ¿dónde está el fregadero aquí, vale? Fregadero. En la playa, ¿será que lo...? Necesito, es el la pistola de agua. ¿Y cuál es la pistola de agua? ¡Ay, qué pude! ¡Riquísimo esto! Ya te la dejo, Luis. Ah, ya. Y esta reunión de experto de Nicole está haciendo todo, chao. Sí, estamos aquí. Cada uno debería hacer un plato, ya no. Cada uno debería hacer un plato. El de la derecha eres tú, ¿sí? ¿Qué le falta, Nicole? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? No falta nada. Que lo que Luisito agarró, esto es súper importante, miren. Para que pueda calentar rápido, ¿ves? ¡Ay, sí! Ya, yo quiero hacer eso. Dale. Porque si no se calienta, yo me estaba preguntando por qué se está tardando tanto. Claro, hay que. ¡Epa! Se va a quemar, chicas. ¡No! ¡Se quemó! ¡Se está quemando! Luis, ¡se está quemando! Y pensaba que estaban pendientes, ¿no? Ok, Luis. Un plato, chicos. Suéltalo, Luis. Okay. Suéltalo. ¡Luis! ¿Estás segura que eso es para eso? Sí, pero no hay que darle tanto. Es que es nuevo, es un. Muchachos, dígame qué falta. Ya, la carne. Yo tenía la carne, ¿quién lo sacó? No. Ay, ya Javier le puso la carne. No, Javier, es que se estaba quemando. No puedo correr ya. Con la vaina de que sí. Uy, se va. Ya. Pollo. Ey. Está fría, exacto. Ay, qué fino. La carne, el tomate, ¿quién lo tiene? Aquí hay un tomate a la derecha. Lo tengo. Sí, bueno, sí, dale. Okay. Y eso le falta, ¿qué? El pollo, falta pollo, ¿no?
No, esto estuvo horrible, muchachos. Esto estuvo muy feo. Ah, no, voy a olvidar hoy. Ah, ya tiene pollo. Sí, este tenemos, este podemos hacerlo mejor. Ahorita porque estamos... Tomate, en realidad no es difícil, solo que... Bueno, hueveando, ¿eh? Hueveando, esa es la palabra que estaba buscando. Yo creo que sí hay que echarle eso, para que se... ¿Ves? A la de la derecha, Javi, creo que también hay que hacerle eso, porque mira lo lento que está cocinando, ¿se ve? Eso, eso, ¿vieron? Agárralo, agárralo. Ya sabemos cómo es, pues, para la próxima. Esto. No tan mal, al menos. Ya, bueno, yo creo que... ¿Cómo hacemos? ¿Cada quien hace su plato? ¿O cómo hacemos? ¿O cada quien pica un ingrediente? Hay que estar haciendo Nicole, que le falta el pollo, ¿no crees? Ah, bueno, yo no. No, esto fue horrible, Samu. ¿Qué sacamos? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Una estrella? Ah, dos. ¿Un poquito más? Un poquito más, estábamos tan hueviando. Hueviando y todo, ¿no? Sí. Yo pensé que fue peor. Yo también. Mira. Ah, es que ya me acordé. Mira, nos dieron un... Tengo un chef. Chef. Mira lo nos que dieron dice. Un chef nuevo. ¡Ay, sí! Cool. ¡Ay, mira! ¿Qué? Epa, es una mira, Moana. Estaba diciendo lo que Malala está. Malala dice, van demasiado rápido, ¿cómo hacen? Y después dice, ¿what? Los platos. Los platos lavados con. Con la pistolita. Con la pistolita, demasiado genial. Malala, te eso sí está muy cool. Malala, te cuento. Es que Malala, yo le recomendé el juego. Ella me dijo, quiero un juego y dime algo. Y yo, Overcooked. Y se puso a jugar, por eso nos está viendo. Malala, sí, no sé si estás usando un control. ¿Cómo corren con el teclado para darle el tip a Malala? No sé, yo nunca aprendí. En alt. Es que corres, Malala, y así, así vamos a millón de un lado. Exacto. Exacto. Ah, es que ella dice que ella sola no va tan rápido. Ah. Bueno, yo lo entiendo porque con teclado yo tampoco corría por eso, porque sí, la gente estaba muy era como incómodo. Y estamos haciendo el contenido extra del juego, Malala, por eso que es la playa y por eso tenemos las pistolitas estas de agua. Y okay, vamos a darle otra vez a este. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? No, la estrategia es que no hay estrategia. No me entero, se debería haber una. Que cada quien, o sea, los primeros dos platos sí, si nos dividimos dos, nos dividimos casi las carnes que ah, sí, la, entre carnes y las verduras, ¿sabes? Para... O algo así tipo ¿o no? O creo que Luis, creo que él no ve los platos, ¿no? Entonces podría ser tipo que alguien diga, ok, esto, esto y esto y la gente que esté libre vaya agarrando. Sí, yo me confundo full leyendo las cosas que hay que hacer. O sea, si alguien dice, hay que hacer un pollo y bueno, yo le doy un pollo, lo pico y lo cocino. Exacto, entonces vamos a tratar de hacer eso y anunciamos qué estamos haciendo, porque yo la cagué en una de esas y puse, en lugar de poner piña, le puse champiñón, ¿sabes? Porque la piña es como no, que... No, Nicole. ¿Por qué le pondrías una piña con pollo? Pero después entendí que esas cosas pasan. Sí, es rico. Miren, ¿y si nos dividimos entre dos? O sea... Ah, un plato, el de la izquierda y el de la derecha. Por ejemplo, que Luis y Nicole solo estén en la parrilla de la derecha, uh-huh, para no mezclar los cositos. Ah, Javier, okay, y yo solo no hacemos lo de la izquierda. Entonces cuando yo diga, falta un pollo, una cosa, lo que sea, ya Javier sabe que la tiene que meter en ese y no en el de la derecha. Ok, me parece chévere. Okay, ¿sirve? Entonces, entonces ustedes dos... Ustedes dos en la izquierda, Luis y yo en la derecha, y si tienen tiempo libre le dan a la broma de aire, que no sé cómo se llama en español. ¡Ah! Eso. El soplador. Y que... Yo soy derecha, yo creo que estás... Eso es importante porque me di cuenta de que tiene que llegar como al verde, ¿no? Sí, es como la parrilla de verdad, ¿sabes? Sí, hay que echarle aire. Dale, pa. Hay que echarle aire. Creo que sí hay que llevarlo al rojo, pero no estoy muy seguro. ¿Al rojo? Creo que se puede llevar al rojo, pero no por tanto tiempo, porque yo creo que Luis le siguió dando hasta que... Sí, yo lo quemé, eso. Sí. Yo lo quemé. Dale, ok. Ay, está buenísimo esto, está buenísimo. Me encanta. Y ahí me da risa el sonido, así que si la cago por estar riéndome con el sonido del soplador, perdón. No te culpamos. Ah, y los que estén limpios, recuerden limpiar, lavar los platos. Ah, lavar los platos, sí. Qué vaps. Okay, aunque Javier y yo estamos a la derecha, okay, perfecto. Okay, Luis y yo a la izquierda. Agarramos el primero entonces, Luis. Toma tipo yo, Javi. Ah. ¿Nosotros qué somos, Nicole? Agarra una carne y un tomate.
¿Pollo? La carne. Ah, no lo voy a agarrar. ¡Ey, Katy! No me tropieces. Agárrale. Oh my god. De la izquierda, ¿no, Nicole? Es el de nosotros. Sí. Y aquí ya, tengo el tomate, okay. ya está listo. Uy. Hay que echarle airecito, ¿no? Sí, echarle airecito. Ah, hay que echarle bichito, sí. Igual no. Yo voy a ir cortando por si acaso. Yo creo, sí, yo creo que es el rojo ahí, está, ¿verdad? Sí, el bichito también he hecho aire, muchacho. Sí, por favor. Ya. Gracias, qué vacilón, chao. Oh my god, mira cómo está ese fuego. Ahora, es más, a que se abra ni con el pollo. Ajá, ¿no? Agarra un champiñón, una piña y un tomate. Eso. Un champiñón, piña y tomate. Carne, champiñón. Voy con la piña. Coño, ya vi un tomate aquí. Ah, okay. Aquí está la carne. Voy con el champiñón. Ah, bueno, ups. Ay. Champiñón y piña. Oh my god. Ya estamos listos, Luis. Voy con el pollito. Tiene piña, disculpa, Katy. Voy lavando platos. Ve por champiñón, tú ve por la piña. ¡Ah! Sobre, tengo un poquito de lag. Gracias, Luis. Ay. Luis, estoy echando un ángel. Ahora, ¿qué hay que hacer? Carne. Échale aquí, soplen aquí. Una piña. Ya va. ¿Dónde está el soplador para agarrarlo? Esto es carne, ¿verdad, Nicole? Que viene ahora. Sí. ¿What? ¿El soplador dónde está? Ah, míralo aquí. En el piso. Ah, solo un poquito. Y el otro era champiñón. Allá. Ya lo tengo. Ve lavando plato. ¿Cómo suelta esto? Ya agarra plato. ¡Ay! ¿Se va a quemar? Ajá, sí. Carne, Javi, carne. Ok. ¿Ustedes están haciendo cuál, Nick? El de piña, ok. Yo voy por el carne. ¡Ay, hay que echar el airecito, Nicole! Hay que echar el airecito. Bueno, está aquí. Ahí, en el piso. Me falta un champiñón, Javi. Eso, ya. Es un nidito de pan. Bien. Ya. Ok, que nos viene carne, agarra un pollo, Luis. Pollo, está en el otro lado. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Arriba. Ahí, ¿quién está haciéndole? ¿Quién está? Nadie está haciéndole tomate. Tomate, piña y champiñón. No, háganlo ustedes. Ok, luego nosotros vamos. Nosotros. Nos falta pues nos falta un champiñón. Un tomate, ¿no? Ya. Ah, sí, tomate. Champiñón y piña, Javi. Champiñón y piña. Ay, lance el tomate. Va los plátanos también. Uy, tengo un taxi. Ay, se me acaba el tiempo. Sí, yo también tengo la... Papá, hacerme soplador, por favor, necesito el lag urgente. Yo le he hecho, dale, ya creo. Dale, dale. Uy, se no va a acabar. Dale. ¿Cómo lo suelto? Ah, ya. Entrégalo, Nick. Sí, sí. Ya. Falta... ¿Plátano? Se nos perdió. No. Este es vegano. Este es vegano, que viene ahora. Un champiñón. Pollo, no, tomate, Javi, un pollo. Tengo la piña. Eso. El champiñón lo estás picando, que fue. Sí. ¿Qué le falta sin tomate? Ay, préstame eso, el seco. Ay, chame, mucho la. En el soplador cuando puedan. Ah, es que. Dios mío, pero déjenlo siempre en un mismo sitio, el tapo. Se va a vencer. Ay, coño. Oh, es que, yo, de verdad que es difícil lo de recordar cuál viene, ¿oyeron? Ahí va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Viene ahora qué? Buenísimo. Igual se corre. Y pollo, igual jugamos y pollo, bien. Como. Igual jugamos bien, sí. No, tres estrellas. Creo que sí. Logramos. Sí, sí, sí. Oye, qué bien baila Kevin. Sí. Mira Kevin. Mira Kevin, guau. Wow. ¿Cómo es que la cosa esta? Con triángulo. Sí, con triangulito. ¡Ay, Nick! ¿Cómo que? Me la eché, no. Nena 51960 dice: ese soplador es para gratinar. Sí, sí, es verdad. ¡Sol! Ay, qué cómico esto. Ya tengo un segundo que me tenía que tomar el medicamento. Ya voy. Ya las tres estrellas, chicos. Hay una lancha. Las lanchas siempre son letales. Ya vamos a esperar por Vilma. Ese ruido era de Vilma. Sí, estaba moviendo el. Vilma, ¿estás lista? Sí. Aquí. Viene una lancha. Oh my god, una lancha.
Oh my god. Ay, los que se mueven así en lanchitas. Y hay como una. Y aquí estamos súper apretados, chaval. Y hay que ingredientes arriba y abajo. Ya va, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Ay, me caí, chaval! Champiñón y carne, Javi. No, bueno, sí, champiñón y carne. ¡Ay, me caí! La palanca. Oh my god. Ahí están, aquí están. La palanca. No, la garra. No, no, no. Yo creo que yo puedo encargarme de manejar si quieren. No, yo quiero manejar, yo quiero manejar. Ah, dale, pues dale, dale. Agarra un pollo. ¿Qué hay que buscar ahorita? Dígame qué hay que buscar. El pollo. Está el pollo, el pollo. Una piña, aquí agarré. Champiñón, carne, piña. Pollo y tomate. Ahí estamos un champiñón. Pollo. ¿No? ¿Dónde pongo esto? Champiñón, champiñón. Ah, champiñón, coño, está abajo. No, no, no. Ahí está el champiñón. Agarra, el champiñón abajo, abajo. Pásenme un champiñón, sí. Qué mágico. El de que lo está cocinando y le falta. Piña. Piña, 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 no hay piña, chamo. Hay chamo. Hay escasez de piña. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba está arriba. La piña, mira! ¡Ay, ay, 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 Nicole! ¡Ah, ahí está! Sí, ergue, Nicole de chiripa. ¡Arriba! No, no, ahí, Nicole, ahí. Ah, bueno, ya. Ahí está, necesitamos para... Ajá, aquí está. ¿Qué más? Mira, aquí pueden entregar arriba. Ahí, ahí. Mira, entreguen, entreguen arriba, muchachos, entreguen, entreguen. Pero tú también puedes parar la balsa, ¿viste? Puedes parar la balsa, Luis. Javi, déjame para echarle esto. Nada, no, yo me caí otra vez. ¿Qué necesitamos? Carne. Ah, ese, ¿listo? Ese es el que está listo. Podemos, haré menos para acá abajo para entregar acá. Eso, gracias. Bien. Pollo, hace falta pollo, ¿verdad? ¿Qué? Pollo y tomate, un tomate, agarramos un tomate. Un tomate, ok. No, porque pusieron la carne. Luis, es para guardarla, nada más. Pásame el tomate, creo que se cayó. Me falta otro tomate. Sí. Sí, ahí, falta un tomate. Allá arriba hay uno. ¡No! ¡No! ¡Agárralo! Hay otro más, hay otro más. No, agarro, el que no era. Eso es. Ahí está, agárralo. Gracias, Nicole. Voy. Ah, este requiere demasiada concentración, chamo. ¿Dónde está la vaina para entregar esto? Ya está listo. Pollo y tomate. Pollo. Este ya está listo. Este ya está listo, chicos. El pollo. ¿Pueden entregar ustedes? Okay. No, soy... Aquí voy. Y... Un tomate. Pásame un pollo. Pollo, aquí está, aquí hay un pollo, ahí es al revés, oh my god. Bueno, póngalo ahí, chicos. Pollo, tomate y carne. Madre mía. Ah, sí, ya. Ah, ya, con los pollos. Este se está acabando ya, es mejor. Este es demasiado pequeño, no se entiende nada. Igual viene uno igualito. Viene uno igualito, sí. Póngame el plato aquí, por favor. El plato de carne. Lo tenemos también, la tienen ahí, exacto. Chicos, póngame un plato. Ay, no, mentira. Abajo está el plato, Kat. Es que yo creo que faltaba soplarlo, Nico. Sí. Ya lo soplé. Qué difícil está esto, ya va. Es que es demasiado apretado, chao. Entreguen ese. Sáqueme, Nico. No, no, hay que entregarlo. Oh my god, me dispa entregar. Es abajo. No, arriba ahora. Arriba. Ah, ya vi, sí. Póngale un plato ahí abajo. Uy, no. Ahí viene, Nico. Póngale un plato ese. No. Ay, no pude, rayos. Apúrese. ¡Ah! Eso, no se logra, no, ya no se logra. Malvado Blackwell. No puedo. Va, viene abajo, si quieren entrego. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta ahorita? Carne. Voy a echarlo. Muévelo abajo. Carne. ¡Ay! Uy, uy, uy. Ay, bueno, será que sale arriba ahora, así que entreguen esto después. Ah, carne, bueno, carne. LOL. Lanzaste la piña, Sí. Sí. En realidad se va a querer hacer la ardilla. Mira, se quema acá, ardilla. Ardilla. ¿Qué necesita eso? Ah, necesito un pollo. Está. Ay, era una carne, la gracia. Qué difícil. No, esto es muy pequeño, chamo. Qué difícil es. Oh my god. Te requiere concentración, pero era buena. Ya. Just do it. Uf. Make your dreams come true. Si te escuchan las alertas, Nel, es que las tenía bajita, creo. Ahí está. Ya le subí volumen. me mandó otro que decía, Just do it. Just do it. Es de Shia la voz. Just do it. Necesitamos aquí una estrategia también, ¿vale? Mira, se abrió algo ahí. Sí, no, un poquito. Mira, niveles ocultos. ¡Ay, no! ¡Ya salió el... Yo no me quiero imaginar los niveles de Kevin en este mundo. Llegó Kevin. Ay, Dios.
siquiera de vacaciones nos da unas vacaciones. Ay, yo no sé si quiero intentar este otra vez porque se fue. Este está como estresante, es muy pequeño. Está estresante, dame un segundo, ya va. ¿Cómo poder hacer una estrategia, por lo menos para llegar a dos estrellas? Tipo... Yo creo que Luis, por ejemplo, es bueno manejando. Ok. Pero tenemos que darle instrucciones más rápidas, como que vete para arriba, para abajo y tal, por, dependiendo de lo que necesitamos, pero es que... No, ustedes dicen pollo, y yo veo dónde está el pollo y los llevo. La cosa es que puede que alguien necesite pollo, pero... Claro, o arriba o abajo. Pero hay veces que necesitamos que sí, pollo, carne, piña y champiñón, ¿sabes? Entonces es como que... Está muy rudo, requiere demasiada concentración de pana. Yo creo que lo que podemos hacer es ir por pedido. O sea, que se hagan los dos primero, salimos de eso y vamos otra vez. O sea, deben ser tres ingredientes que necesitemos abajo y tres ingredientes que necesitemos arriba. Y que te apenten a hacer el mismo plato. Sí. El aspirador, el bicho este, el soplador, tiene que estar siempre en el cosito del medio para que... Porque eso, ajá. Porque me di cuenta de que se cocina muy lento sin eso. Uh-huh. Otra cosa. Y estaba arriba. Y los platos siempre aparecen abajo, entonces nada, es cuestión de que cuando entreguemos, nosotros lo subamos, pues. Sí, me di cuenta que eso también nos lagueó, pues, porque había un plato abajo, y yo decía, necesito un plato, pero no, ustedes están ocupados con otra cosa, entonces si pueden, no tengan tiempo, poner un plato en el medio igual que el soplador. Exacto. Igual no aparecen tan seguido, igual es que sí, uno cuando necesitamos uno, es solo hay uno. Así que... Ok. Sí, vale, creo que sí se puede. Okay. Luis, tú estás encargado de manejar, ¿ok? Sí, yo voy a ser Jack Sparrow. ¿Cómo quieres que suene la piraza? Yo solo me acuerdo de la frase que dice "An bottle of rum", pero no me sé el resto. No me sé el resto, sí. Es como que pirata siempre es ser, algo así, pero en inglés sería como que... No sé cómo es en inglés, pero sí, es la frase, pues la canción. Bueno, muchachos, vamos a darle 640 puntos. ¡Ay, chamo! ¡Vamos, vale! Logramos 287 esta vez, vamos a ver. Ah, y también, wow. Luis, tú puedes manipular la balsa para que tampoco vaya tan rápido. O sea, la puedes ir de sí, eso yo lo sé. Ok. Javi, ¿sabes la estrategia de Leroy Jenkins? Agárrala y párala. Carne. Champiñón y piña. Aquí tengo champiñón. Carne. Champiñón, tomate. Agárrala. La carne, abajo. Carne abajo. La piña, no hay piña ni cuál. Ah, ya lo vi. Ese de la habíamos pasado. Ahí está. Ajá. ¿Qué más? Le pongo el tomate. Vamos a poner. Ponlo ahí. Exacto. Y yo pongo el champiñón la carne aquí con la piña. Ok, pásame el champiñón. Y tú el pollo. Aquí está el champiñón. No, ese era con pollo, creo. No. En serio. Sí. Ay, perdón. Tranquilo. ¿Qué falta? Ahí va la piña, Katy, puedes ponerla. Eso. Happy, si puedes, bueno, yo soplo. Dale, yo. Pásame un tomate. Ajá, Nick. Tomate bajo. Listo, toma, Nick. Ah, ahí está. Piña. Vamos bien, chicos, no se preocupen. Toma, aquí tengan el soplador. Eso, chicos. Vamos bien. Okay. Este ya está para entregarse. Arriba, lo pueden entregar arriba, Luis, ¿oí? Arriba, sí. Okay. Ajá. Yo debería entregarlo también, Nicole, porque está haciendo demasiado. Deme otro plato. Agarren ese tomate arriba, porfa. Ese tomate, eso. Y esto está listo. Y viene, ¿no? Piña y champiñón. La piña está arriba, ya se la pasa. Agarren esa piña, ajá. Piña. Eso, Javi, ve cortando ese. Velo cocinando. Tomate, piña y champiñón. Ya está cortado el tomate aquí abajo. ¡Ay! ¡No! ¡La lanzaste! Perdón. Ahí está, perdón, chicos. Ahí está la piña. Por favor, agarren una. Voy a entregar esto. Agárralo, Luis. Agarra la piña. Eso es. ¡Ay! ¡No! Ah, ok. Así lo lograste. Sí. Ah, un champiñón. Falta un champiñón. Abajo. ¡Ay! ¿Acá? ¡Ay! ¿Sí? ¿Lo agarraron? Sí, el soplador, por favor. Eso, bien, Nick, gracias. Ahora viene pollo y tomate. Ajá. Pollo y tomate. Pollo está aquí, ya lo puse, ya lo corté. Agarren el... Pónganlo ya. ¿Un platico para entregar esto rápido? ¡Uf! Se nos pasó, vale. Entreguen ese arriba, por favor. ¡Ay! Entreguen, Nick. Sí.
Eso. Ese de tomaticha y pollo. Ay, se nos fue otra vez. Muy difícil. ¿Qué viene en pollo? Se volvió a vencer. Ok, pollo, plato, carne y tomate. Pollo, carne y tomate. No. Pásenme un plato, por favor. Aquí en el medio. Aquí en el medio. Aquí está. ¡Ah! Perdón, esto. Pollo, bueno, pollo, creo, carne y tomate. Aquí hay un pollo. Permiso, Javi. Uh-huh. Okay. Pollo, carne y tomate. Aquí hay un tomate. Pollo. Ah, no, agarré el pollo. Ah. Aquí está el tomate, gracias. Falta la carne. Carne. Sí, lo logra, sí, lo logra. Okay. El siguiente es igual, bien, pollo, carne y tomate. Ah. Ahí está la carne abajo. Ah, no, perdón, el tomate está abajo. Lo agarraron. Ah, coño. Ay, me caí. Ah, el pollo yo lo agarro. El pollo yo lo agarro. Se puede entregar, bueno. No. ¿Qué? Oh my god, este es jodidísimo, vale. Abajo. Ahí está el pollo, ahí está el pollo, ahí está el pollo. Hagan delivery. Eso, abajo. Bien. Ah, no. Pollo, carne y tomate, otra ahí vez. Ah. Ay, hay tomate, hay un tomate ahí abajo. Voy. Ah, bueno, aquí está, ok. Chamo, no, esto hay que ver por todos lados, Naguara. ¿Eso? No, chamo, qué difícil. Creo que lo hicimos peor. De pan. ¿Carne? No, pero esta carne. Ay. No, vale, no. No. No, yo creo que aquí tiene que ser más puntual, chama. Así como que uno hace esto, otro va a hacer el otro, así. Me cansé. Que uno hace el pollo, el otro hace la carne para que haga. Está muy difícil. Mira eso. Wow, no, esto es un reto, claro. Vergüenza. Es que yo creo que lo más difícil es que pasan por arriba y por abajo, ¿sabes? Como... Mira, Nelson dice que Javi sabe la estrategia. El Leroy Jenkins, ¿tú sabes eso? No. No sé. No sé si sé. No, la estrategia era esa que estaba diciendo ese de Just Do It, ¿no? Pero Jenkins es el más lanzado del mundo en World of Warcraft. Es un meme muy famoso. Ah. Sí. Bueno, yo le voy a... Yo digo que lo entendemos una... Ah, bueno, ¿otra vamos a otra, ok. Nico ya se rindió. Pero no más. No, está bien, está bien. Nico ya se rindió de una. No sé, chamo, me dolieron los ojos con eso. Sí. Para la esperanza. Sí, ese está mejor. Ok, aquí caminadoras. Ya me mandaron. Dale, dale. Es una música de discoteca. No. Ay, ya sé cuál es. Esa no es la de los negritos. Los negritos, okay. Sí, cuando uno está muerto. Eso es un meme. Es la de baile. Just es la de baile, pero recientemente le hicieron un meme de son unos negritos cargando un ataúd y que bailando. Y que... Es como unos africanos. Ahora me están mandando todos los sonidos de no, Javi. Me mandó el Justin otra vez, ahora la Titanic. Eso fue por la pela que tuvimos ahí en el... Simbólico. ¿Sabes qué deberíamos haber hecho al final de la balsa? Antes de que se acabara el tiempo, lanzarnos todos al río y que muera. Chicos, hagamos la Vincent. De pana que sí. Hagamos un clásico. Un final de... dramático. Sí, sí. Vamos a ver qué tal es este. Oh my god. Bueno, por lo menos este es caminadora. Estos también son un poquito. Ay, mira, estamos en una piscina. Chavo. Nos vamos a caer. Oh my god. Ya lo vi todo. Ok, yo estoy con Luisito. Ok. Hamburguesas, son hamburguesas. Okay. Carne. La carne, ahí pasa. Ok, tomen. Ahí, piquen la carne. Humo de bambú, sin de ir. Esto tiene carne de tomate. Mira que mi tomate. Lechuga y tomate nada más. Toma. Lechuga y tomate. No, se cayó el tomate. Tomen, lechuga y tomate. Te di un tomatazo, Javier. Ahí está. Vamos a cocinar la carne, chicos. Vamos a cocinar la carne. No me digas que aquí está la carne. Se queda. Ajá, la carne. Pongan aquí que hay una simple. Pasa la carne acá. Ponla acá. No. Ahí está. Coño. Coño, la madre. Aquí no. Ya va. ¿Qué? Este ya se puede entregar, ¿no? Ah, no, está con tomate. Falta un tomate aquí. Okay. Y la carne también, ¿no? Ahí está, échale la carne. Ya. Ajá, y le falta aquel. Ya. ¿Y el plato? Ahí ya está. Va a entregarlo.
a ver otro lado. Ajá. Vamos. Corten esta carne. Se puede. También corten esto. Trae el plato sucio. ¡No! ¡Luis! ¡Ay, hay una! ¡Ese es doble carne! ¡Ah, no! No, había que ponerle lechuga. ¡No! ¡Ay! ¿Ya le entregaron la otra? ¿What? ¡No! ¡Todo mal! No puedes renunciar esto, Nick. No, no se puede. Sí se puede, bueno, pero... Claro, será... Pero no sería... Pero les estoy gritando no como Gordon Ramsay ahorita. Ya, ¿qué hago con esta carne? Aquí. Ya, entonces botó esta. Botó la lechuga, porque eso nos está dañando. No, pon el queso y la... ¿Quién tiene el queso? Ya lo vi, me lo está el queso. Aquí está un plato. Ahí está, me entregalo. Ay, que no necesitaba queso, coño. Ya va, o sí. ¿Sí? No, era sin tomate. Vamos a tener que aprender. Estos son los, no entiendo nada. Chicos, tienen que ver los pedidos. Tienen que ver los pedidos. No van a hacer la piscina. No. Luis, pásenle un pan acá. Un pancito aquí. Ay, Dios mío. Qué terrible. Yo creo que a mí mejor, ya me quedo abajo mejor. Hay doble carne con. Tiene que ser con queso. Ok. Piña, este lleva piña. Uy. El piña está picado aquí, mira. Ok. Aquí. Tú también lo puedes poner, ¿oíste? A ver. Ah, dale, no soy... Ah, disculpa. Ay, tranquilo. Aquí todos podemos ir modificando la carne. ¡No! Se va a un plato. Eso, Nick. Eso, gracias. Eso. Esto ya está listo. Bueno. Bien. Ay, coño, le faltó una carne. Pásame un... Bueno, tomen. Piquen esa carne, por favor. Ay, coño, buena madre. Necesito un plato para este. Este se puede entregar, sí. Ya, déjame decirlo. ¿A dónde pongo la carne? Aquí, está cocinando. Necesitan... Este se puede entregar ya. ¡Oh, no, se cayó! Oh. Se cayó el lag. Yo creo que con el lag sería muy arriesgado que yo me lance por ahí. Yo prefiero ponérselo cerquita y ustedes lo entreguen. Uh-huh. ¡Ah! Pero ¿saben qué? No hay que correr con el plato. Se puede poner simplemente en la mesita y uno corre, pues, pero no con el plato. Yo lo puedo hacer así. Chicos, estoy decepcionada de ustedes. LOL. ¿Saben qué podemos hacer? ¿Ustedes se acuerdan aquel mundo de hamburguesas en el que yo soy encargado de la carne? ¿Cómo es que es la canción? Yo me puedo encargar de carnes y pan. ¿Cómo es que es la canción del Rey León? Desgracia. Yo me puedo encargar de las carnes y yo les puedo dejar las carnes con la hamburguesa, ¿entienden? Sí. Después otra persona se puede encargar de los vegetales que lleve, de los otros ingredientes. Sí, la cosa es que creo que hay que ver cómo comunicar. Ingredientes ahí de calado. ¿Cómo comunicar? Eso también es otra mejor cosa. ¿Qué hamburguesa es qué, no? Porque hay como hay varias diferentes, ¿no? Y hay una, yo estoy más pendiente de las que se les está acabando el tiempo. Y hago claro. Le doy prioridad a esas, ¿no? Pero y eso es lógico. A ver, ¿cómo hacemos? Porque creo que es mejor que nos creemos cosas puntuales para uno no estar improvisando. Sí. O sea, yo puedo. O sea, si yo me encargo de la lechuga y el tomate, lechuga y tomate. Exacto. Es que la cosa es que si te encargas de lechuga y tomate, por ejemplo, y la hamburguesa no te pide por lechuga y tomate y se las pone, es como un plato desperdiciado, ¿no? Mientras que. No pone el cero, sino. Dejarlas por ahí listas. Ah, y cuando sea queso y piña, ustedes ya picaron el queso y la piña. Okay. Que están abajo. Okay. Entonces alguien se tiene que cargar a ir armando la hamburguesa. Yo la dejo con el pan y la carne lista y los voy ayudando si quieren. Le falta esto, le falta aquello. Ok, tengo una idea. Entonces, no, Vilma dice. Yo soy muy mal armando. Sí, no, sí, yo, Luis, no te voy a poner ese trabajo. Yo creo que Vilma está bien con el pan y la carne. Tú sigues haciendo eso. Sí, y cuando sean dos carnes, le pongo las dos. Ajá, igual. Tú sigues haciendo eso porque siempre vamos a necesitar pan y carne. Exacto. Tú sigues haciendo eso. Javi y yo podemos montar las hamburguesas y llevarlas, porque creo que somos los que nos caemos menos. Sí. Perfecto. ¿Y dónde se lava? A la izquierda. Javi. De ese cuenta, chico, que carne y pan es lo elemental en todo. Uh-huh. Eso siempre hay que hacerlo. Uh-huh. Por eso es bueno tener siempre el pan y la carne. Entonces, Javi, cuando hagas delivery, pasas buscando el plato y lo lavas de una vez y te lo traes otra vez para el centro.
porque es como, va como en círculo, ¿no? O sea, ¿quién hace el delivery? ¿Quién hace el delivery? Javi y yo montamos, Javi, y hacemos delivery. Dale, dale. Okay. Y entonces, otra cosa. Dame un segundo, Bill. Y Luis, ay, si tú te encargas de los otros ingredientes, los vas picando y... Sí. Pero no los pongas en los platos a menos que... No, solo los pico y los dejo por ahí. Ok. Bill, exacto, eso iba a decir yo. Eso iba a decir. En todo caso, sí, Katy... Lo puedes dejar ahí mismo en la mesa, pero de nuestro lado, para que no choque con el lado de ellos. ¿Ves? Sí, y Javier y Nicole también pican el queso y la piña. Uh-huh. Nosotros, otra cosa, como yo no tengo acceso al pan, ustedes sí pueden solamente ponerme el pan, sí, en los platos. Sí. O si no hay plato, igual lo ponen ahí, porque, uh-huh, yo puedo poner la carne ahí. Oye, sí, no. Exacto. ¿Y quién lava platos? Bueno, hay que Javi, ver. Javi, tú y yo. Porque vamos, vale, a ir haciendo delivery, ¿no? Entonces ahí mismo agarramos un plato y lo vamos llevando en círculo, ¿sabes? Vale. Okay. Luisito, yo podemos preparar la hamburguesa para que ustedes nos preparen la hamburguesa. O sea, la armamos. Bueno, oíste, Luisito, tú la armas. Yo no confío en Luis con armar. No, yo tampoco confío en Luis. No, es que sabes qué puede pasar. Que uno no está consciente de lo que tú estás haciendo y después... Uno se cruza y le ponga doble carne. Y no sé. Es que sí se necesita una persona haciéndolo, porque dos personas no saben dónde va cada cosa, ¿ves? Entonces, mejor que una persona se encargue. Yo puedo ir haciéndolo si quieren, mientras están cocinando las carnes. Ah, ok. Dale. Si necesitas ayuda, nos dices entonces. Ok. Recuerden que yo les tengo que pasar la carne para que la piquen y me la devuelven, ¿no? Para yo cocinar. Yo soy tu asistonto, tú me dices que hago. Dale. Asistonto. Dale. Yo soy María. Dale, perdón, sí se puede, chicos, solo es cuestión de focus. No, si María, tú eres Ángel Lozano. Si es Ángel y María, no puedo. Ok. Sí. Ay, yo lo voy a... Esto es tomate. Chamo, pero aquí yo no pico tomate. Tanta planificación, aquí no pico un coño. Ay, ellos pican todo, chamo. Ven, ya me caí. La carne. Ellos te la pasan picado. Pon la carne. Aquí, ay. Javi, aquí. No, Javi, no la lances. La pones en el... O la lanzas en el sartén, exacto. Ay, no. Ahora, tomate y lechuga. Tomate y lechuga, pasen una. Ajá. No, chamo, yo voy a bajar. Porque los mismos. Bueno, dale, baja. Tomate. ¿Seguro? Bueno. Uy, sorry. A ver, porque a mí que está mi trabajo. Ya, pues. Okay, chicos, lechuga. Eso, perfecto. Ya está listo. Entreguen esta. Aquí, Nick, mira. Me moví, coño, perdón. Voy. Tranqui. Pase. Perfecto. Tomen. Ajá, gracias. Otras dos carnes. Voy. Ajá, viene queso. Sale una carne. La lechuga está aquí. Exacto. Ajá. Uy, sorry. Ajá, la lechuga, ¿qué le falta eso? Queso. No, pasen la carne. Okay. Pasen más carne, chicos, de arriba. Ah, que solo está acá arriba. Gracias. Ya está listo. Si quieres, te la pongo. Bueno. Ok. Dos carnes. Ok, Tom, ya va. Ahí está la otra. Uy. Hay una carne en el piso, después pones sartén ahí. Ajá. Pone la dos carnes que y está piña. En el piso, en el sartén. Sí. Está ya apretando que está en el sartén. Un quesito. Vayan picando un quesito, chicos. Un quesito. Un queso. Muy. Vale. Voy a todo gas. Nick, ¿esta está lista? Ahí está el queso. Bien. Se quema la carne. Un pasito. ¡Se quema! Un pasito. ¿Qué pan es? Un pasito, un pan. Ajá. Ajá. Mira, ahí le puse una carne a una hamburguesa. No sé por qué le puse. Ajá, entreguen esa con el queso, perfecto. Viene una simple. Luego vienen dos carnes. Ok, vayan picando carne. ¿Pase carne? ¿Qué tipo? Chamo, tengo demasiado la... Hay muchas vainas ahí también. Oye. Ajá, esta es simple. ¿Quién la entrega? Acá. Aquí, la dejo ahí. Le voy a agarrar. Ah, perdón, Nick. Ya me voy. Okay, una okay. Piña. Tomen estas carnes. Se quema la carne. Sí. Okay. No se preocupen, yo no voy a dejar que se queme la carne. Ajá, pásame. Eso, Luis. Bien. Pásame la otra carne. Hay que picar piña, ¿verdad? También, creo. Ya piña está en un plan. Falta la carne. Falta una carne nada más. Ajá. Pon la otra carne. Esa, Nick, perfecto. Pon la otra carne. Sí. Dame otra carne. Cuando la pica, Luisito, dámela. Pásala. Pásala. Es que tienes una. Suelta la que tienes. No, es que tengo lag. No me está dejando soltar la carne. Ah, ok. Ah. Ya, okay. Listo. Toma. Bueno, ya la tengo. Oh, my God. Ok, tomate. Tomate. Eso, lánzalo. Y lechuga, ajá. Lechuga. Vamos, le falta el tomate nada más a esa. Ajá. Eso, bien. ¿Con qué? ¿Con queso y...?
Mejor me tumbaste. Estabas atravesado, chao. Tiene que cortar esta carne ya, ¿no? Tiene que cortar esta carne. Hay una carne ahí en el... Luisito, ¿tienes una? Esa ya bueno. Hay una. Ponla a cocinar, Luisito, esa. Ay, me voy. Sí, Luisito, diste una vuelta innecesaria. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Oh, my God. Ahora, qué horrible. No, pero está en esta etapa fea. Estemos aquí. Mejoramos. Por lo menos dos. Ok. No, fue muchísimo mejor. No, no tuvimos pedidos perdidos, miren. Sí, qué raro. Algo que sí noté, Vilma, es que creo que a veces estabas pidiendo carne, pero ya había carne picada ahí en el sí. medio. Había que ponerla a cocinar. Exacto. Yo creo que sí está bien que la tiremos, porque yo la tiré varias veces ahí mismo en el sartén. La pueden tirar, sí. Sí, sí, sí. Pero hay veces que se cae, que se va a la piscina. Ah, qué punta, bien. Bueno. Es que te tenés que poner como muy lejos. No, y a veces cuando lo tiro diagonal hay muchas cosas de por medio que se choca la carne. Dale, Nick, dale play de una, Nick. Yo creo que sí, vale, ya estamos mucho mejor, sí. Nelson. Ya te ayudo más, Nick, porque estoy muy medio mal. Dale. Nelson, ¿y qué tú? Katy, yo creo que yo voy a tener que subir y bajar también los ingredientes, porque es que tú no puedes hacer solo. No, vale, Luis, no te preocupes. Eso. Ya, no pases tanto, no, porque si no se satura. Con dos está bien. Ya, no pasa. Se satura y es peor. Eso, perfecto. Queso, chicos, piquen un quesito. Voy con el queso. ¡Oh, Nicole! Oh my God. Perdón, pasen la lechuga y un tomate. Lechuga y tomate, exacto. Le puse el queso ya en la hamburguesa, por favor. Esta necesita la carne y listo. ¡A la carne! Se quema, Katy, Ya, esta fue la, perfecto. Ya, ok. Ah, bueno. ¿Qué necesitas? ¿Qué más te falta, Katy? Esa es simple. Luego lechuga y tomate. Pase carne, por favor. La carne está por allá, ¿pasas más carne? Ya, gracias. Ay, sorry. ¿Quién la agarró? Yo. Listo, Nick, esta está lista. Te la pongo. Ay, me cayó. ¿Ves? Que eso es lo que yo digo en la carne, chamo. Que uno la lance y se queda en la piscina. Hay que apuntar sí, bien. Sí, ahí va. Sorry. ¿Otra carne por ahí? Ajá. Viene una con lechuga y tomate. Ah, ya le esta es doble carne, esta es doble carne. Pasa. Ah, y una piña. Doble carne y una piña. Bien. Okay, una piña. Una piña, sí. ¿Picando la piña? Ok, doble carne y una piña. Métela ahí, perfecto. Hace le falta la doble carne. Okay. Hace falta carne, sin trabajo. Viene otra con queso. Ok, bien. ¿Está listo, Nick? Toma. Ah, ¿te la pasó acá? Ok. Bien. El queso está ahí. Ajá, la carne. Vamos a decirlo, puedo lanzar como dice el coro. Pancito, chicos, pancito, por favor. No, cayó en el tomate la carne. Tenía tiempo de que me dijeran mi coro. Ajá, el pancito. En el pancito va el queso. Ajá. Pasa carne, y la otra es con queso y lechuga. Queso y lechuga, ok. Yo estoy como cron. Esa está lista. ¿No? ¿Qué son estas? Bueno. Falta carne. Queso y lechuga. Ahí está. Falta la carne, la de queso y lechuga. Sí, falta la carnecita. Le pusieron. Bueno, me perdí, sí. Yo no le puse nada. Uy, rayos. Lanza la carnecita. Sí, ahí está, ok. Ay. Vamos a ver. Sí, es que pusieron la carne en la otra hamburguesa. Oh my God. Nada, bueno, mira dónde cayó la carne, chaval. Sí, en la esquina. Pásales otra carne. Se va a vencer. Es más, Katy, ¿qué más falta? Me niego que se vence. Para eso. Ya va. Ok, falta esa nada más. Eso, listo, perfecto. Ahí está. Viene con lechuga y. Ah, la lechuga, ajá. Lechuga y queso, ok. Ya el queso lo tienes, Javier. ¿Qué le falta la carne? Luego una simple. Mande esta. Ah, bueno, la me mando yo. Ahí, voy para allá. Voy. Ah. Esta está simple. La entregué. Coño, mira dónde cayó, chamo. Mira dónde cayó la carne. No importa, eso yo creo que no puedo agarrar. Dos carnes y una piña. Una piña, por favor. Una piña, voy con la piña. Vamos, que sea la última de esa, por lo menos. ¿Le pongo la piña de una? Sí, pónsela. Sí. Faltan dos carnes. Uy. ¿La otra? Me falta. ¿Esa? Uy. Tiene lag. ¡No! ¡Me falta! ¡No! ¡Falta la carne, Vilma! ¡La carne! Ahí va. ¡Sáquenme! ¡Nicole desesperada! ¡La carne! ¡No la tiene! ¿Qué me falta? Menos mal que fui para el otro lado. ¿Lo logramos o no? Hay que hacer el baile de Kevin. En esa última fui para el otro lado y hice soporte. ¿Te fuiste para dónde?
Fui para arriba, agarré la carne y la puse en la hamburguesa. Ese eras tú, yo ni estaba viendo quién era. Yo estaba viendo así el plato, así como que el plato. No, y Nicole es un puto, sobre todo desesperado. En verdad. Oh my god, aquí no hay respiro. En estos mundos así no hay respiro. Mira lo que dice Ani, eso. Doble queso y doble tocino. Mucho pepinillo. Doble queso. Ah, pepinillo. Yo creo que qué no fino, es, pepinillo. Yo creo que no es desespero, Luis. Se los regalo. Sino que estoy viendo el tiempo. ¿Sabes cuando el tiempo empieza a bajar y te suena? Sí. Y así como que... Exacto. Porque solo faltaba esa hamburguesa, pues esa fue la que nos dio la victoria. Esa fue la que la doble con piña. Que una hamburguesa con piña, oh my god. Qué rico, chamo, qué rico. Ay, Luis. Ay, Luis. Oh, claro que sí, vale. Sí prendió. De lado, arribita. Ya tengo curiosidad, ¿qué es esto? Nada, no es nada. No era nada. Vamos a una piscinita otra vez. Oh my god. Ok, vamos a estar dos de un lado y dos del otro. 700. Ay, es que no podemos salir, ¿verdad? O sea, estamos encerrados. Creo que sí. No, tal vez no podemos salir. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí las tareas tienen que sentir. A ver cómo es la vaina. ¿Quién nace? ¿Cómo es la vaina? Uy, estos son los que se mezclan en el. Yo estoy arriba en las batidoras. ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo se hace esto? Ajá. ¿Lo pongo ahí? Córtala, miel, córtala. Hay que cortarla. Hay que cortarla. Ok, ya es loco. Viste como la estoy lanzando para la batidora. Están buenísimos. Corten esa miel. Corten esa mierda. Esa mierda. Miel, corten esa miel. Sí, sácalo. Ponle la miel. Ay, ya vi la miel. La miel. Son dos miel. ¿Y dónde se pone eso? Corten el chocolate. Ah, no, hay que hornearlo. Hay que hornearlo. Ah, ¿dónde lo pongo? Ay, suéltalo. No, ¿dónde se pone, chavo? Suéltalo. Ah, dame. No lo voy a botar. Pero que no lo... Por eso, quita la basura atravesando. Pásalo para acá, mira, acá. Ay, chamo. Es que eso es lo que yo estoy viendo. ¿Cómo se pasa? Ya va. Wey, ¿de verdad? Ahí, Nicole. Chamo, pena, huevona. Solo en esa esquinita. ¡No, Javier, se me cayó! Casi se cae, casi. Pásame un huevito. Falta la otra. Hasta le faltó la miel. No, era miel, Nico. Ah, no, sí era miel, perdón. Pon el huevito. Huevo. Sí, el huevito. Sí. Esto, bien. La siguiente es. ¡Se quema! Plato. No, pero. Agarra el plato. Aquí todo está atravesado. El plato. A tope. La masa. ¿Quién entrega? Ustedes entregan. Ahí pongo un platito, muchachos. Aquí hay un espacio y tienen que agarrarlo abajo. Aquí estoy. Pon la torta. Oh my god. Hola, es que hay una miel ahí donde tú estás. Ahí está. ¿Esto qué le falta, Nicole? A esta no le falta nada. Hay que ponerlo abajo. Ah, ok, ya se lo paso. Muchachos, abajo. Recojan, Javi. Ay, agarra la vaina. Tengo demasiado lag. Está horrible. Katy, pasa el bol que está en la mitad, por favor. Y los platos sucios también. Ahí va el bol. Cayó el bol, ok. No, vale. Ay, Nicole. Tengo demasiado lag. Tengo lag nivel venezolano, chamo. Pero bueno, bien. Sí, sí, sí. Está fatal. Ese le faltó chocolate, ¿verdad, Nico? Sí. Ahí va, eso. ¡Ay, se quemó! Marico, y el chocolate que... ¿Pica el chocolate, por favor? No, se quemó. ¿Pica el chocolate? Aquí está el extintor. Tengo demasiado lag. ¡Pica el chocolate! ¡Chocolate! Tiene chocolate ahí al lado, pero no lo he podido agarrar, creo. ¡Pica el chocolate! ¡No, los platos se cayeron! ¡No! Me va a suicidar. Cuando ustedes hablan y dicen algo... No, mira, la vaina quemada. Era cosa... Malaki, que suspenso ese último minuto. ¿Te quedan chocolate? ¿Por qué tengo tanto lag? No entiendo, ¿no? No, Javier, estamos casi le pongo doble harina a esto. El huevo. Le faltó que el chocolate, ¿sabes? Ay, no, lo puse en élite. No. La miel y chocolate. Ayúdame a cortar piquen eso. Piquen otro chocolate. Y la zanahoria también, piquenla. No, eso, vale, eso. No. Ahí está chocolate. Eso. Ah,
Ajá. Ajá, yo agarro uno y te agarro el otro. Toma, pica esta miel también. Al tuyo, al de la izquierda le hace falta algo, ¿no? Sí, miel. Gracias, Javi. Yo no sé si... Javi, Javi, ahí te va pila, el bol. ¡No, Javier, se cayó! ¡No! ¡No! ¡Javier, el acto! ¡No! El acto. Yo le di al botón y no me lo contó ni... Ahora sí me va a suicidar. Toma, toma, aquí va otro. A ver, a ver. Ok, voy. Déjame agarrar. ¡No! ¡No! ¿Por qué la que es así? No, hay que suicidarse. No me regañes, estoy en directo, deja el fastidio. Nicole, Nicole, no, ya no hay nada que hacer, hay que suicidarse. Yo ya me rendí. Dios. Yo ya me rendí. No, eso no está sano, que regañes a la gente así. Calma, Javi, calma. Mira, si no, ya, te pones a mutear. Hace rato, mira. Claro, ya. Nicole se lanzó ya a la bandota, ¿sabes? La miel, pasen la miel, por favor. Ya, yo necesito que Nicole ponga otro mundo porque no sé si es que este es el que me tiene tanto lag así tan horrible. Chamo, ni una estrella, okay. Qué vergüenza. Ni siquiera para poder pasar el bol que me pidieron, podía. O sea, estaba, me lo devolvía y de repente el bol volando. No sé si es el mapa o sea, en todo he tenido lag, pero en este mundo ha sido demasiado lag. No sé si fue parecido para ustedes, pero para mí sí fue horrible. Para mí no. Gracias, no, usted, el internet de Costa Rica está casi superando al internet de Venezuela, honestamente. No. ¿Con cómo va a tener este lag así, por Dios? Recuerda, y lo peor, chamo, es que Javier y Katy están en el lado más importante. Sí. Pero recuerden que Nel literalmente se desaparece, así que no es tan malo. Pero déjenme un segundo, que creo que me metió una pestaña en el ojo, déjenme, ya vengo. Dale. Estamos, que desgracia, y que Javier me agarra y se cayó en la basura. Chamo, me preocupa tener así tanto lag, honestamente. Javier, el bol. No, Luis, chamo, lo agarré y lo volví a soltar porque con el lag yo leí dos veces. Y ahí mismito al ratico lo agarra y lo suelta. Yo, no. Yo justo vi cómo pasó eso, ¿no? Que lo agarraste y me imaginé que el lag no te dijo y tú lo soltaste. Le diste otra vez. Malips 16 está poniendo y que eso es un minuto. Sí, nada. Ese es Malala. Ah, ¿esa es Malala? Sí. Sí, Malala, fue horrible, Malala. Fue terrible, Malala. Vamos a darle al de Kevin para ver si el lag es tan terrible. Malala, suena respetar el orden, tiene que... Yo la quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Lo peor es que, ¿sabes? Si ajá, por lo menos estuviera un lagueado de un lado y el otro del otro lado, pero... ¿No? Uy. ¿Saben que mis amigas, las chamas y yo, éramos super fans de Alex y Valentina, ¿no? Y ojo. Malala se sabía un montón de líneas. A ver. La verdad. Yo la quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Le quitas la carne, así. Le pones una lechuga, le pones solo una lechuga, le quitas el pan y le pones ketchup. Se la sabe, madre mía. Malala dice, van a hacer como un especial en teatro acá en Argentina por los 20 años. ¿Qué? ¡Qué fino! ¡Ay, eso es genial! Ve, Malala, ve y me cuenta. Tienes que ir. Sí. Tienes que ir, Malala. Tienes que ir. Yep. Bueno, lo de Kevin siempre es lo de mezclar la harina con la carne y la verdura. Sí, bueno, por lo menos aquí sé cómo suicidarse. A Kevin le gustan estos platos. A verdad, aquí sí te puedes suicidar, Luis. Estamos en la otra, que horrible, era como no puedo hacer nada, no puedo ni matar. Ni siquiera me puedo matar. Otra. Otra vez estamos. A ver, aquí qué hay que hacer, chamo. Aquí qué hay que hacer. ¿What? ¿Y cómo nos movemos para donde se pica? Harina. Carne. Ahí está la harina. Ah, hay una palanca. ¿Qué hace la palanca? Ahí está la palanca. ¿Qué hace la palanca? Ajá. ¿Qué hago? Pero, no sé. Ah, pues tienen que ponerla. No, ya entendí, chicos. Izquierda a la derecha. Nosotros se las movemos a ustedes para que ustedes puedan picar. Acá. Ay, así que y la caguémosle a las carnes. Perdón. Toma. Y el pescado, es un pescado nada más. Aquí está, pues esto llega. No, no puedo agarrar la carne, no sé por qué, chan. Carne, ahí está. Toda acá. Nicole, ya me atacó el lag, chan. Como acá te dejaba. Epa, les lancé una carne ahí, pónganla, revuelven. Ay, rayos, el pescado.
Javi, Javi, ¿puedes agarrar tú la carne? Ay, no, no, ay, no me dejó. No me dejó, chamo. Qué cómico el desastre que está pasando. Chamo, no puedo agarrar nada, no entiendo. Yo tampoco voy a agarrar nada. ¿Saben qué? Fastidio, man. ¿Será que? ¿Verdad que está feo? ¿Será que me salgo? Nos salimos completamente del juego y volvemos a entrar. Tal vez sí se arregla. A veces se arregla. Sí, porque mira, no me dejó agarrar la carne que Nicole. Ya, ¿qué puedo agarrar? ¿Qué está pasando? No. Qué cómico. Oh my god, no. Sí. No, vale, que no se vaya a dañar la partida por el lag. Sí, qué chévere. Es Malala, entonces ya fuiste. Ya fuiste a la cosa, porque dice que es muy gracioso. Luego les cuento. ¿Será que ya fue? No. Ah, qué fino. Ah, ya. No, pero es que arriba habla en futuro. Vayan a hacer como un especial. Es cierto. ¿Qué cocinamos? Estábamos cocinando pollo, perdón, pescado al vapor y lumpias de carne, si mal no recuerdo, ¿no? Eran como lumpias con zanahoria y tal. No sé, yo no entendí nada de ese modo. Ah, es el mes que viene. Ah, dice que le parece gracioso que vayan a hacer eso y que es el mes que viene. Qué fino. Jeremy, ¿cómo que cereal con leche, Javi? Y se nos quemó. Cereal con leche. Ok, me voy a meter otra vez. A ver. Hola, apa. El chiste se cuenta por sí solo. Qué cómico. Ay. Está bueno, Javi. Ok, escojan el saving slot, creo que... Vale. Creo que en este momento Luis está siendo atacado por Apa. Oh my god. Yip. Yip, Apa. Qué buen nombre para un perro, la verdad. De pana que sí. Estoy orgullosa de Luis. Buen fanático de Avatar. Ay, conchale, Vilma se fue. Justo le iba a decir que tiene que ver Avatar. Loco, vea que sí. Katy tiene que ver Avatar de pana. ¿Verdad que no la he visto? Y que es una de mis series favoritas. Es como estaba diciendo yo con Hunter x Hunter. Que es una de esas series que... O sea, no tengo ganas de ver otra cosa. Pongo Avatar y veo esa vaina. Veo las 3 temporadas. Es un must watch de pana. Es muy buena de pana. Mira, como que perdimos a los morochos, chavos. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Y se acabó el tiempo. A ver. Madre mía. Y se van al mismo tiempo. Oh, my God. Pero es que la conexión... Sí. Ah, la que es terrible, pan. ¿Será que? Hace que se nos queme, será con leche, se nos queme el agua. Se nos queme el agua al lado de la piscina. Epa, ¿será que lograron seleccionar o se autoseleccionó? Porque aquí me salen todos. Están ahí, ¿verdad? Está Luis y Katy. Sí, ¿what? Me salen aquí. Entonces es capaz y se autoselecciona. Vamos a ver. O aprovecho. Y me salgo del juego completamente, no sé. Puede ser, porque salirse del juego es mejor, así que aprovechamos el tiempo que ellos están ahora ausentes. Sí, porque así puedes reiniciar todo, sí. Literalmente, porque no sé, le tengo una mala espina a ese lag. Mira, mi mamá se ríe ahí con tu chiste, que se te quemó el cereal. Perdón, ya llegué, chico, ya, me voy, volví. Ok, listo, yep. Listo, ok. Miren la casualidad que ustedes dos se fueron al mismo tiempo sin decir nada. ¿En serio? Sí. Y llegaron al mismo tiempo. Yo dije que iba al baño rapidito. No, es por eso. No, vale. No, a mí me llamaron. ¿Te llamó Apa? No, me llamaron por teléfono. Nada, el baño Apa no se escuchó, que lo pienso. No, qué casualidad. Yo diciendo que era acá la conexión de los morochos, ¿no? Sí. No. A ver, Nicole nos invitó otra vez. No, estoy en el proceso de reiniciar el juego. Ah, ya. Dale. Y Luis, okay. Estaba justo diciendo que qué buen nombre el de Apa para tu perrito. Y que estoy orgullosa de que le hayas puesto ese nombre. Y tú sabes que lo eligió, ¿no? ¿Él mismo? O sea, nosotros pusimos, mi nombre era Apa. O sea, el nombre que yo elegí era Apa. Y Apa eligió su nombre. Él se fue y comió el plato donde decía Apa. Y se fue así todo rapidito y todo muerto de hambre. Qué adorable. Y le iba a mencionar a Vilma justo cuando me di cuenta que no estaba Vilma. Que deberías ver Avatar. Qué buen. Es demasiado buena. Qué buen. Debería verla. Ah, ¿sabes qué? La semana pasada me fui a comer con Apa, ¿no? En Burger King, como una. ¿Cómo se llama?
O sea, no es un centro comercial, es como una plaza de comida, pero es abierta. Entonces hay un montón de restaurantes. Entonces me llevé APA porque es pet friendly. Entonces un niñito se me acerca y el niño enamorado de APA llama. Y entonces el niñito, como si yo no supiera de Avatar. Y que, ay, tú sabes que hay una serie que tiene un bisonte. Ella es ese niño, él se llama así justamente por eso. Y son, el niño se puede hablar conmigo de Avatar como una hora completa. De los personajes, de los personajes favoritos. Y súper interesado, chamo, en la serie. Y con las teorías y todo. Yo, ay, qué niño tan cool. No, ya te invité, Luis, por si acaso. Ya vi. Qué fino, qué fino. Eso, está buenísimo. Qué cuchis, sí. Es que de verdad, Vilma, seguro te gusta full. Sí. Es que va a ser así como sí. Hunter x Hunter, ¿sabes? No. Después de un rato la vas a ver y vas a decir, oh my god, todo el mundo tenía razón. No, Avatar es brutal, sí. Chamo. Es tremendo. Es verdad. Esa la tengo en la lista, sí. Hasta Vicky la vio, pero que la vio sin mí, yo. No. Ya estamos listos, ¿verdad? Sí, estamos listos. Okay. Ay, por Dios. Que Dios nos libre del lag. Sí, y Kamisama nos libre del lag. Líbranos del lag, amén. Por favor. Por favor, Kamisama. Por favor, no, eso fue horrible ahorita, ¿vale? Y que agarre la carne, ¿cuál carne? La carne no se agarraba, ¿no? Sí, está bien. No, pero ahora sí me afectó a mí. Ah, viste, así estaba yo en el anterior, chamo, fue horrible. ¿Tratamos el de Kevin o el otro? No, el que sea, el que tenga el medio morir con una. Sí, el que tú quieras. Sí. Ya que estoy aquí, ya que estoy en esta parte. Exacto. Pero ya nací. A ver, bueno, exacto. Ya sabemos que si quieres yo, Javi, que estoy abajo. Bueno, no sé si Javier va a estar conmigo, pero yo puedo hacerlo de la palanca y ponérselo a ustedes para que piquen y le lanzamos las cosas de una vez. Sí, porque el otro lado tienes el fregador que es lo que usted es después. Ah, y ahora estoy abajo. Ahora estamos abajo nosotros. Luisito, yo manejo y tú lánzale la zanahoria. Ponlo ahí. Ah, también así. Ah, ok, chévere. Zanahoria, no la zanahoria. Y el pescado. Ok. La harina, ponla tú, ok. Que más el pescado le falta, ¿no? Oh my god. No, ya pescado. Ponga la zanahoria con la harina. Voy. Katy, ¿te ves laca otra vez o qué? Está mejor, pero sí me resbaló un poquito. Ajá, la zanahoria con okay. Ya está. ¿La carne dónde está? ¿Cómo le pasó esto, chamo? Esto no lo puedo lanzar. No, la palanca, baja la palanca. Cron, baja la palanca. Ya va. Que metimos una... Ahí va, agarra. Y el otro, el otro bol es harina. ¿Limpien el plato? ¿Dónde se limpia el plato? No sé. Es una pregunta. Ah, es ahí. En el fregadero que está a la izquierda, en el medio. Ya lo veo. Piquen esa carne, porfa. Páseme, pero hace falta los platos también, oh my god. ¿Dónde están los platos? Esta carne, chicos, los platos, porfa. Láncennosla. Ven para poner los platos, bajen la vaina, Ya, lo pusieron... Uy. Ay, coño, no, al revés. Eso. Ahí está. Javi, esa carne tiene rato ahí y la tienen que lanzar bien. Sí. Es que... Por eso yo lo había puesto allá arriba. Ya voy, pues uno lava ahí. Vamos poniendo los pollos también, necesitamos los platos. Uy, vamos por la carne. Uno lava ahí. Exacto, es eso, gracias, Nick. Esa carne la podemos poner acá con la harina, ¿ves? Uh-huh. Bueno, sí, les vamos a pasar la Exacto, ya. A los platos aquí también, sucio. Katy, otra de carne, me da falta otra de carne, chicos. Sí, agarren esos platos. ¿Eh? Otra de carne. Ah, vamos a pasar esto una vez a ellos, ya va. ¿Qué pasa? ¿Cómo uno lava ahí? No puedo mover. Ah, sí, yo, perdón. Era yo, perdón. Chicos, tenemos que. Ajá, agarré eso. Katy, ¿cómo se lava? ¿Cómo se lava aquí los platos? Nosotros tenemos que lavar. ¿Pero cómo? Agarra el plato. Ajá, Javi, muévele para que laven los platos. A la derecha, Javi. Ya entendí. Ya. Ajá, ahí, exacto. Ya. Bien. Listo. Esto está muy jodido. Qué heavy. Esto está jodido. Burda. Oh, Javi, my God. Y Javi, aquí yo sin hacer nada, necesitamos un platico. ¿Cómo ya? Vamos a ponerlo aquí. Déjaselo ahí. No, creo que no. Agárrenlo. Sí. Agárrenlo. Suéltalo. Agarra uno tú, Katy, agarra tú el otro. Ajá, ahora sí mueven la vaina. Ajá. Primero pasen los platos. Yo voy a agarrar tú uno, Javi.
ahora muevan la broma otra vez. Piquen la carne. Ok, ahora piquen la carne y nos pueden pasar harina. Yo tengo un bol aquí. No, te caes, te caes. A ese, métele la carne. Y ya. Bien, ok, listo. Eso, gracias. Hacele falta harina, no es que tú tienes carne. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bol? Ay, no, no. Uy, ya se cree que ahí encima. Ahí va, agarren, chico. Pensé que ya cae encima el bol. Uy, me asusté. Tomen, para que piquen esta zanahoria, por favor. Los platos sí se los podemos poner aquí, Katia. Okay. Bueno, uno solo. Uno solo. Katia, se quema. Vamos a darle esto a ellos. Esto, a ellos. Dale, pues. Zanahoria ahí. Ah, gracias. Ahí está, ya. Eso. Ay, no nos va a echar ese pez. Ya te estás laggeada, ¿verdad? Sí, estaba patinándome, pero estuvo mucho menos laggeada que la anterior. Así que... Por lo menos. Sí, sí. Deshonra. Desgracia. Ay, creo que le di respawn. En su mirada. No, te pasé, pues. Había mucha presión. Había mucha presión. Denle. Dale. Deshonra. Había mucha que... No, pero ya sabemos cómo es, pues. Había mucha que, Javi. Prisión. No, no, me pasa que realmente erro, hice cosas malas. Vergüenza. Trajo problemas en cuanto llegó. Qué cómico. Estoy inspirado hoy de buena. Mentira. Ajá. Vergüenza. Zanahoria y carne, Luisito. Zanahoria y carne. La zanahoria, ahí se las lanzo. Zanahoria, vamos a poner la harinita. Ah, ya la pusiste en la loca. Okay. La sí, carne, sí, sí. Yo la agarro la carne. Ajá, ahora okay. Yo agarro la zanahoria en este. Miren, pasen un poquito una vez. No, Luisito, no, vamos a meterlo en el plato. No, mentira. No, eso no se puede hacer. Ya vi. Ahí están los dos. Eso, vamos mejor. Eso. Si nos pueden pasar los bols, exacto, perfecto. Eso. Es más, podían meter hasta la harina en el bol, ¿oye, no? En la próxima pueden hacerlo así. De carne y pescado. Ah, y zanahoria. Esa zanahoria ya está lista, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. ¿El pescado dónde está? No, el pescado es solo. Bota eso, Luis. El pescado se lo lanza a ellos directamente. Lánceme otro pescado. Tomen. Dale, pues, otro pescado. Ese lo pican y lo meten solito. No, Luisito, solo. Bueno, sí, solo. Katy, mira, pilas aquí, Katy, que estás ahí hablando y los padres están aquí. Coño, Luis, porque estoy pendiente con el pescado. Bueno, tomé. Pues vamos a usar los pescaditos. Hicieron dos, y no sé por qué hay dos de esto. Hombre, ya se está limpio, no hay. Saca el pescado de ahí. Okay. Necesitamos plato limpio, chicos. Hay que lavarlo. Agarra el bol. Pasen el bol. Ya, y volteen la broma. Eso. Yo los lavo. Dale. Mientras tanto, el pescado ya está listo. Viene una zanahoria. Perdón, Javi. Tanque. ¡Mentira! Agárralos. Listo. Agárralos. Agárralos, tú, Cate. Ahora se van. Ahora tú el primero. De sombra. Uy, chamo. Ese lo pueden entregar de una vez. Tengo el lag, vale, otra vez. ¿Qué más? No. Agarra el bol. Coño, la madre, quiero agarrar el bol. Oh, el plato sucio, aprovecha también. Ay, okay. Bueno, ya. Harinita. ¿Esto qué? ¿Por qué me pasaron una zanahoria entera? Ajá, lavé los platos. Ah, disculpa, zanahoria. Tenía razón, porque la pasé, que gafo. Tenía que picarla, sí. Lavé los platos. Sí, sorry. Tenía prioridad. Esa fue realmente. Chicos, ajá, aquí tengo. Las harinas. ¿Tienen algo? No tienen nada. Picar. Y los platos. Necesito agarrar los platos. Ya va, que esto te pierdas. Pero... Uy, habían más de lo que pensaba. Uy, pero. ¡No! No importa, chicos, si se caen al agua, ellos aparecen en el lugar donde deberían aparecer. Ve, aquí hay uno. ¡No! Están en el fregador. Bueno, no importa. Ah, nada, si pueden pasar. Una zanahoria picadita. Ah, no, sí, zanahoria. Carne no se sabe. Zanahoria, hay que picarla. Esa zanahoria. Pero ya se venció la zanahoria, ya no.
creo nos queda que otro. Hagamos los pecados. Ay, dale, ¿no? No, Javier, ¿qué fue? Me equivoqué. Hagamos los pescados, chicos. Hagamos los pescados que son más fáciles de hacer. Tomen, okay. Piquen dos. Eso, solo dos, Luisito, ya. Ya. Ah, no, es uno solo. Pero entonces este hay que botarlo, ¿verdad? Zanahoria. Este hay que botarlo, ¿verdad? No. Ya lo boté. Bueno, ya lo botaste. Ya lo boté. La zanahoria. Y ay, se cayó la zanahoria. ¿Se cayó? Sí. ¿Se cayó? Oh, Dios. Plato limpio, necesitamos plato limpio. Aquí en la base. Aquí hay uno, sí. Bueno, si quieres, solo se lo pasamos. Ah, okay. Dale, cambia otra vez, cambia la broma. A ver si le da chance. Ve, Javi, ve. ¿Sí con la harina? No, ya no hay tiempo. Ah, no, ay, no, que qué horrible. Mira cómo quedó. Bueno, oye, pero estuvimos cerca. Dos estrellitas. Wow, sí, estuvimos súper cerca. Realmente sí. Es que este mapa es que empezamos bien. Sí, empezamos bien, pero al fondo está. Pero no, ya va, yo creo que estuvimos bien la mayoría del tiempo, solo que coño es difícil. Sí, vale. Y sí, estuvo chévere, realmente. Un poquito mejor y lo logramos. Sí, porque sí, vamos a ver otra. Ellos saben que son difíciles, ¿sabes? Entonces sí. No nos ponen un montón de pedidos, sino con que entreguemos 5 ya. Está consciente, exactamente. Tranquila, Nick, a mí se me cayó. ¿Qué se le habrá caído? ¿El internet? Sí, me imagino. Ah. Y que ya vienen las películas de Avatar, ahí chamo. Sí, ya vienen las películas. Vamos a ver. Bueno, ya va. Sí, lo estamos viendo bien lo que ves. Sí, vale. Vamos, solo, se puede. Sí, solo por 30 puntitos. Sí, vale, sí se puede. Uy, se desenfocó mi cámara y no quiere enfocarse. ¿Qué? No te preocupes, Javi, todos sabemos que eres lindo. Ah, ¿sabes qué? Dice que Javier pasa la zanahoria. Y Javier solo lanzó la oficina. Ajá, con la zanahoria. Una zanahoria y un pescado, chicos. Una zanahoria y un pescado. Voy con el pescado. Katy, tú la zanahoria. Javi. Está la pescada. Me caí, coño. Sí, tranquilo, nos caímos porque yo también me caí. Y por burlarme de Javier, ¿sabes? ¿Pueden lanzar harina otra vez? Perdón. Y una carne, lancen una carne, aprovechen ahorita. Lancen una carne, okay. Gracias. Y, harinita, Katia. Ya voy para allá a que nos pasen okay. Plato, ¿ok? Okay. Ok. Ahí va, con los bols. Ajá. Katia, el otro bol. Ajá. Ya casi. Aquí está, ok. Agarra. Agarra y agarra. Eso. Yes. Y agarra el plato. Ay, pero qué gente tan perdón. Eso, agarren ahí. ¡Qué elegancia! ¡No! Bueno. ¡Qué elegancia de crunch! Ay, no, ¿qué hice? Casi te cae, casi te cae. Hay que lanzar que pescado. Les voy a. Laven este plato ahí una vez. Aprovechen. Lávalo. Le haga falta este, perdón. ¿De qué viene? De zanahoria, ¿verdad? Tomen, para que piquen en la próxima, por favor. Y de pescado. No, pero ¿por qué me caigo? No entiendo. Debe ser el lag, hay un poquito de lag todavía. Y el plato mira dónde cayó y ahora como una. Dale. No se puede, ¿viste? Vamos a ir entregando el otro pescado, no importa. Le voy a pasar el plato sucio. Agarren el plato sucio. Vamos. Ok, le voy a mover para que lave. Dale. Chamo, hay un plato que está perdido. Mira, Luisito, mientras tú lavas eso. A ver, faltan los dos pescados y el de zanahoria. Ok. Lancen los ingredientes que necesiten que piquemos de una vez. Quizás carne. Ajá, necesitamos carne. Ajá, el otro plato. Perfecto. ¡Ay! No entiendo para. Ah, ya entiendo por qué se cae, porque me caigo. Porque cuando está la base, uno está subiendo y obviamente no se cae. Pero cuando tú lo mueves, uno sí se cae. Agarra el plato. Agarra el plato. Agarra el plato. Ya. Bien. Agarra tu Javi. Y tomen, chicos, tomen este. Okay. La zanahoria, se ve que van a entregar ahorita el pescado. Ay, se tardó mucho, vale. Ay, coño, necesitamos más. Así que en otra harina, no, ahí está otro plato. Ese ya tiene harina, Katy. El que está a la derecha ya tiene harina. Sí, solo le falta sí, él. Sí, sí. Ay, chamo, no. Se perdió. Van a lavar el plato. Okay. Uy, hace falta lavar más platos, qué horrible. Sí, es que siempre los platos. No, yo puedo moverlo. Katy, pilas ahí que ustedes se pasan. La cocción. Oh my god. Me caí. Sí. Tranqui. ¿A qué? ¿Por qué se entregó? Se entregó el plato limpio. Nicole, yo le vi antes de llegar al lugar y cuando se me acercó el personaje lo entregó en el sitio. Es increíble. En vez de. Puede ser que.
Que antes lo hicimos mejor. Sí. Vamos, ahora más. Pero, ¿cuántos platos hemos mandado ya? ¿Vale? Como 500, siguen saliendo. Y eso tenemos. Yo me encargo yo porque. Creo que, yo creo, Luisito, que tú y yo no deberemos dividir las tareas. Puede ser que tú tengas que ver que solamente los platos siempre. Lavar y. Bueno, está bien. Recibir y entregar platos. Yo me encargo de lanzarles a ellos y de hacer las cosas. Ay, ¿oíste? Porque es mucho trabajo los platos. Eso. ¿Ves? Por ejemplo, aquí es mucho trabajo, ¿ves? Bueno, yo te ayudo también a cargar el plato. No, oh my god. No. Wow. Oh my god. Wow. No, pero lo hicimos peor, chien. Lo hicimos peor, pero no tampoco quedó tan mal, pues. No, pero en la otra estuvimos de chiripita a puntito. Sí. En la otra casa. Tal vez la vez pasada creo que dejamos que se acumularan más platos sucios. Y lavamos. Sí, es que se pierde mucho tiempo, cara, como viendo eso. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer eso. Yo voy a esperar a que por lo menos hayan dos platos sucios. Porque igualito solo podemos hacer dos al unísono. Sí. Lo muevo y lo muevo ahí. Y ustedes, dale, sigan lanzando los ingredientes que necesiten. Porque Javi y yo estábamos súper libres. No tenemos tiempo libre esperando. Yo lancé la carne ahí y siempre quedó arriba. Sí, y nadie la picó. No. O no pero yo les recuerdo, pues. Pero hubo un momento que habían como que varios ingredientes que necesitaban picarse, pero no teníamos los ingredientes ahí arriba, entonces era como que no podemos hacer nada. Sí, yo cuando les lances les aviso para que recuerden, porque la carne quedó pero ahí arriba. Pero por eso hay que hablar, muchachos. Dale. Mira, lanzar la carne, ve. La carne. Otra cosa la carne. Es que ya... ¿Cuántos platos hay en total? ¿Dos, solo dos? ¿O hay más? Tres, creo, ¿no? ¿De qué hablas? Hay tres. ¿Cómo que en total? ¿Cuántos platos hay? ¿Cuántos platos disponibles hay? Tres, ¿verdad? Sí, creo que son tres. Creo que al principio. Sí, creo que son tres. Al principio. Sí, ¿verdad? Ok, entonces yo creo que sí, son tres. Tres en tres. Para aprovechar. Y les voy lanzando las. Sí. ¡Ay! ¡No! ¡Nicole, chocamos! ¡Oh my god! La carne. ¡Oh my god! Ok. La harinita, chicos, la harinita. Harinita. Que okay, pueden hacer. Gracias. Luisito se cayó. Y no sé, chavos, no sé. ¿Qué la carne? Agarra la zanahoria que te puse el otro, falta una harina. Chicos. Falta una harina. Okay. Ya, gracias. Quita acá. Y la del pescado la hacen ustedes. Entonces entregamos tres pedidos ahorita. Y nos calmamos y después se mueve. ¿Cuál es? Lanza otro pescado. Lanza el pescado, que lo tengo antes que. No, lanza el otro, lanza el otro. Voy. Mire, ya está lista la otra. Muevan la vaina. Muevan. Ay, disculpa, Nick. Bueno. Saca acá. Oh my god. Wow. Ya. Okay. Ajá, ahí va. El platito sucio va para el bol. Exacto. Perfecto. Ajá, ¿qué necesitan, chicos? ¿Carne? No, esos dos están. El pescado ya está. Zanahoria. Okay. Ah, sangre. Ay, me caí. ¿Por qué? Lancen. Cuando puedan, lancen harina, chicos. Uy. Ay. Bueno, es que tenían que picar la zanahoria, Luis. Teníamos que lanzarle la carne y la zanahoria. Ay, coño, su madre. ¿Ves? Para que se vaya cocinando con la harina. La ven ahí. La vaca. No la va solo uno, ese es el problema. Coño. O sea, hay que pasar la zanahoria a ustedes, ¿verdad? Sí. Pero ver. Bueno. Ajá. Ya bueno, Katy, pero ya hicimos esa. Ya ni modo. Ahí está. Ajá. Es voy a poner chicos, las harinas acá. Siento que si es de un plato, es muy lento, ¿ves? Ahora hay dos platos sucios. Ahí están las harinas que te las pongo. Ajá, la carne y la zanahoria. Ya, eso, gracias. Bien, eso. Yo eso. Me encargo de esta. Listo. Gracias, chicos. Ahora sí, ¿ves? Aprovechan eso, el plato sucio, sí, exacto. Ya va, Luisito, ya va, para ponernos todos ahí. Ahí, disculpe, pero vaya una. Coño, este sí. Ya está listo. El otro también, Katy, quítalo. Ah, no, es que yo tengo los platos sucios, Luis. Ese ya ve. Dale tú con los platos, Katy. Sí. Uy. No, chamo, no hay dónde poner nada. En el piso. Esa es la cosa que se acumula todo, chamo, es horrible. Ajá. ¿Qué más le falta? Luis, voy a poner un plato aquí.
Ahora tú uno, agarra tú uno. Luisito, agarra tú uno. Ajá, listo, listo. Y la vaina es que no tenemos plata ni listo, pues. Sí, vale, es que... guapo. Mándale ese, ajá. Agarra el volcate. Sí. Este es de zanahoria, el que viene. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, yo tengo ese. De zanahoria, pero se está acabando. Y carne. Ya Javi van a hacer la carne, ok. Agarra la carne, sí. Ya no ¿Ya se falta. ¿Ya listo? Bueno, quizás sí. Ay, oye. No, que... Ah, laxi. ¿Qué necesitamos? Espérate, que necesitamos. ¿Este ya está listo? Vamos a mandar. No, ya se lo podemos mandar. Eso también, mándalo, ajá. El plato social. Eso, estamos mejor, vale. ¡No me quiten el gol! Ya, vamos a ver qué se pasa. Listo. Ya, ahora sí. Sí. Ahora sí, vamos a la base si quieren. Pase para la base. Yo lo mando para acá. Ahí tenía el pescadito. Chamo, lavar es importante ahorita mismo. Ahí estoy lavando. Ahí está el pescadito, por si acaso. O sea que vos me entregas uno más. ¿Será? El que está aquí listo. Ahí, el plato. Ajá, ya lo tengo. Ve tú, Javi. Ay, mandé una niña sola. Sí, vale, mejor, chicos. Pero yo creo que sé cuál es la... ¿Será? ¿No? ¿Lo logramos o no? No sé. ¿Sí? ¿Sí? Y hubo una parte que nos equivocamos y todo. In your face, pero... Kevin. Es que Kevin es muy... Él es exigente. Ay, creo que apreté restart, perdón. No, Nicole. Oh my god, te quedó. Ay. Oh my god. Perdón. Nicole, es que... Hay que hacerlo mejor, chicos. Perdón. No. Es que 510 no es suficiente. No. No, vale, pero eso quedó muchísimo mejor, qué bueno. Sí, vale, todo bien. ¿Vieron que siempre pasa eso de que creemos que no, ya la cagamos, no va a pasar? Y si lo logramos. ¡Qué fino! ¡Yay! Sí, vale. ¡Qué pro! Ok, ¿cuál era el que nos habíamos quedado? No, era el que te esperaste, Nico. El de la... El 2-4. Jack Sparrow. El de Jack Sparrow. Ese mismo. Ah, no. No, el de Jack Sparrow ni siquiera lo quedó. ¡Ah, no! ¿Está listo para este? O sea... Sí. Si no hay tanto la comunita, sí. Dale, pues. ¿Cómo es que era que hay que solo hay un huequito donde uno puede agarrar la cosa? Sí, chamo, qué desgraciado son. Solo una esquinita. Una esquinita. Tengo miedo. Ese huequito está bien cuando... Miren nuestra puntuación. Ahí, -47. -47. Ahorita pasamos el mundo y nos descuentan esos puntos porque son negativos, los debemos. Sí, exacto. Dale play. Dale. Que tenga miedo, maricón, no nazca, chaval. Estaba tomando mi café. Esto era panquecas, ¿verdad? Panquecas y tortas, ¿verdad? Eran torticas aquí. No, estas son como... Si fueran panquecas, tendríamos sartenes. Ah, cierto. Solo hay torta, entonces, ok. Me están batidoras. Casi no pude ver nada en el interior. Vamos a ver quién quedó. Estoy con Luisito. Ok, ya sé. Pasen, chicos. Pasémosles el huevito y... El huevito y la harina. ¡Coño! Y la harina. Yo le paso el huevito y... Okay. Dale, yo corto la mía, yo pico la mía. Ah, necesitan zanahorias también. Hay que picar dos mieles. Hay que picar dos mieles. Toma tu huevo. ¡No, ni! Colocaste dos harinas. Tranqui. Perdón. Toma la miel. Cate la harina, ¿quién la sale harina? La botaron. No, pero no le eches tanta harina, ¿viste? No, pero es que la botaron ahorita. Ok. Ah, bueno. Y la miel, ¿verdad? Si quieren, hacen una miel para yo picarla, chicos. Acá. ¿Acá ves? Ajá, perfecto. Yo la pico. Dale. Ok. Ajá, que falta ahí otra miel. Ok. Ajá. Le falta el huevito, la harina a ese chocolate. Sí, tome. Huevito. Ahí está la harina. Para el chocolatico. Ajá. Javi, ven tú que yo les paso esto, chicos. Yo estoy aquí. Aquí. Quédate la cara, abajo, Nicola, cuéntate que va. Aquí falta harina. Falta harina, voy. Ah, estaba ahí, no la vi. Sorry. Pero un harinazo, Javi. Viene harina. Huevo, todo. Solo con huevo lo sigue, con miel, perdón. Agarren el huevo, chicos, abajo. Huevo, yo estoy aquí, Nick. ¿Quién puede? Miren, alguien que se reciba. ¡Agárralo! Toma, Nick, recíbelo ahí. Quería poner eso. ¿Qué? ¿Lo, Luis?
No, mentira, es mentira, mentira. Pasen el plato, muchachos, plato, el plato, chicos. Pasen los platos. ¿Cuál plato? Los platos para servir la vaina. Licito, licito, no importa, yo se los mando por aquí. Tomen, tomen. Ah, ellos lo agarran, ¿eh? Sí. Javi, ¿estás como? Solo que nos quedamos sin bol, pues. Ay. Uf, ay, coño, ¿qué fue? Ay, malo, a la... Solo que nos quedamos sin bol, eso es lo malo, pero... Tomen los platos. ¿Dónde se lavan los platos, Katy? Ellos lo tienen que lavar. Chicos, los platos ahí están. Ay, se cayó los platos. Tiene dos marinas otra vez, no. No, no me acuerdo. Ay, ese estaba bueno, ya, ¿qué pasó? No, chicos, los platos se están cayendo, ya. Ya, tomen. Toma, Javi, plato sucio. Se han caído. Javi, el plato. Ahí va todo, ahí te va otro, Javi. Otro plato sucio. Yo la pico, Katy. Hacemos huevito y esa mierda. Huevita. Katy lanza la miel abajo. Ah, no, no, Katy, no puedes lanzar más arriba. A ver, ahora pueden lanzar arriba, es verdad. Uy. Viene el de chocolate y miel, pero ya se va a acabar. Creo que deberíamos hacer el de miel sola. Esa de miel sola se puede hacer sola. Una harina, una harina. Bueno. ¡Ah! ¡Perdón! A mí no me dejó agarrarlo, chamo. No sé qué pasó ahí. Porque hay dos huevitos ahí. No, no, ya va. Ya va, ya va. Luis, cuando lancemos, es muy arriesgado lanzarlo así, ¿ves? Porque ves, exacto. Si hay uno, sí, pero si no, lo lanzamos así de ladito. Este mapa es complicado. Ok, ponlo ahí, Javi, en la derecha. Sí, este mapa se las trae. Oh my god. Este mapa se las trae. Ajá. Ah, bueno. ¿Alguien que agarre este vuelo aquí abajo, por favor? Eso. Yo lo agarro. Ahí está, este gato. No. ¡Katy! No, vale. No, no. ¡Katy, te va! O sea, yo me imagino el personaje de Katy viendo el vuelo así a los ojos. No, no, Katy, yo hago eso. Yo me encargo de eso. Yo me encargo de eso. Yo creo, sí, yo creo que no lo puedo agarrar, no sé por qué, chavo. A ver. Tiene harina, chicos. Yo ya me rindo. Harina, sí, sí. Yo me rindo ya. Hay que suicidarse, Nicole. La Vincent. Ay, coño. Ah, no. Ay, por Dios, tela que está, pero fatal. Gracias. Yo no tengo lag, chavo. Entonces aquí lo agarras tú, Luis. Es mejor que lo agarres tú. Se agarran en cuadrado. ¿En cuadrado donde se agarran? Sí, en cuadrado. Exacto. No lo puedes agarrar. Falta miel. Sí, le falta miel. Ah, chamo, lo que pasa es que no te pone, ¿sabes? No te pone como que... no te ponen dos cuadritos para agarrar la vaina, es uno solo nada más. Ay, bueno, pues... ¡Lol! ¡Lol! Wow. ¡Qué efectivo! ¿No sabías eso? Sí. ¿Esa fuiste tú mismo? No, yo creo que felicito, creo que felicito. Ah, fui yo, fui yo. Bueno, chamo, bueno, pero estuvo mejor que el otro. Chamo, mira, órdenes fallidas, 150. Menos 10. Y que bueno, por lo menos no hubo números negativos. No, vale, no, hay que hacer otro. Sí, 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 vale, sí. Porque yo no agarro, agarras tú, Luis. Si tú no tienes tanto lag, agarras tú. Yo puedo enviar, pero no agarrar. No sé cómo cuadrarme contigo, Javi. Sorry. Vamos a ver si puedo lanzar la harina de una. Lánzales una miel. Ahí está la harina, chicos. Lánzales una miel, piquen ahí. Un huevito. Katy, agarra la zanahoria, por favor. ¿Qué espero, pues? Miel, necesitamos dos mieles y una zanahoria. Y le lanzamos otra miel. Ok. Ahí está la miel. Ahí está, lancé dos huevitos. Cate, yo me cargo la miel y en que ahora te los huevos. Un huevito para acá, dale tú con los huevitos, Javi. Miel, ahí está la miel. Okay. La zanahoria ya está, ¿verdad? Okay, ya listo, ok. Sí. No vamos a pararlo nada, aquí. No, exacto, nada, no hacemos nada. Sí, exacto. Ajá, el chocolate, Cate, pica el chocolate. ¿Quién espera aquí, Luis? Ajá. Dale, sí, dale. Eso. ¡Luis! Marico, no sé. Me están mintiendo. Yo no lo puedo hacer. Papá, dale. Agárralo. ¡No! No entiendo, no es serio, no entiendo. Yo tampoco entiendo porque no se está agarrando, no entiendo. Ustedes pueden agarrar, a ver, intenten agarrar esto. Sí, seguro ustedes sí pueden. Nicole va a poder porque la joda. Nicole es en cuadrado, ¿verdad? No, es en X. ¿Cuál cuadrado? ¡Ah! ¡Cate, tú me confundiste ahorita! No, yo pregunté dónde se agarraba. Es en la X, ¿no? Okay. Es en la X, sí. Nick, ¿por qué no le das reiniciar esta? Reiniciar. Sí. Dice, ya la cagamos. Es
Y en plan, ¿para qué empezamos bien, chavo? Empezamos tan bien, era tan bonito, teníamos los dos. Es en la X, ya no confundo, es en la X. Yo no confundí, yo pregunté. No, yo pregunté, ¿dónde es que se agarra? Porque no, yo intenté con que, cuadrado y no me dejó. No entiendo por qué te confundiste, porque siempre ha sido X toda la vida. Pero por eso, como no me agarraba, creí que era otro, pero era por el lag. Ahí está, el chocolate. Eso yo estaba, ¿será que lo estoy haciendo mal? Chocolate y dos mil, por favor. Ya, ya. Ya te propongo, a mí más arriba. Pero el tiempo sí. Ahí está. ¡Ay, coño de madre! Perdón, Javier. Tranquilo. Desgracia, chamo. Desgracia. Otro, a ver, ¿qué es una mierda? Lo peor es. Lo peor es que yo no apunté para allá, no sé por qué. Ajá, okay. Mira, ve. Otra mierda. Eso se cayó bien, ¿eh? Otra mierda. Harina. Una harina y huevito. Harina y huevito. Harina y huevito. Ajá, en la X, sí, yo, en la X. Yo me voy a poner aquí por si acaso. No, no, ah, eso. Sí, sí. Okay. Ese es en la X. Ajá, necesitamos un... Sí, yo también. Tengo miedo. ¿Qué necesitas? Alan, okay. Ese está listo, ese está listo, ese está listo. Ajá. Ese está listo. Pueden lanzar otra miel para ir picando, adelantando nada más. Okay, voy. ¿Quién me recibe? Luisito. Ya, dale. Katy, Katy, saca la orden del horno. Voy. Yo la tapo. Y yo se las paso aquí de una vez, exacto. Ay, chamo, qué parte me está. ¡No! ¡Ay, Dios mío! A ver. ¡Quítate! ¡No! ¡No quiero! ¡Te lo robé! ¡Te lo robaste, verdad! A ver, ajá, ponle la mano. ¿Qué más le hace falta, chico? ¿Te quemo una torta? ¡Uy, se va a quemar el de arriba! ¡Voy! ¡Nicole! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Con chocolate. Después, Nicole, viene a buscar los platos sucios. ¡Ay! ¿Por qué me choreas, la bro? Y con los platos sucios, ¿lo sabes los platos? Sí, con los platos sucios, oh my god. Agarren aquí el bol. Luisito, no mande los platos. Agarren, no, se me laqueó. Agarren el bol. Ay, okay. ¿Eso está completo? Sí. Mira, pilas ahí, platos sucios, Javi, te voy a mandar. Javi, ven tú. Ok. El choro. Oye, se me laquea demasiado este mundo. Creo que es este mundo el que se me laquea feo. Ay, perdón. Thank you. Ay, ¿quién me recibe ahora? ¿Nicole? ¿Nicole? Sí, estaba en eso, pero tuve que... No, es que te está laqueada. Sí, este mundo se me laguea demasiado. Ay, me siento en el fondo. Ay, no puedo agarrar. Ay. Sin Javi que me chore el plato, es difícil, ¿sabes? Viste. Ay, no, ya voy. Me puedo ponerlo junto. Bueno. Ok, ¿qué le falta a eso? Un chocolate. Ah, huevo. Ahí está. Ay, no. ¿Pero por qué se mandó para allá? Luis, deja de tirar. Perdón, muchachos. ¿Qué necesitas entonces ahora? Ahí tiene la harina, ahí viene el chocolate, falta un huevito. Huevo. Déjame decirlo, puedo lanzar. Bien, esto. Katy, ¿estás viva? Este mapa creo que no me quiere este mapa, chavo. Pero no te rindas, Phil, no te rindas. Katy, quítate. Si no vas a ayudar, no está Luis. No. Luis, me recibes el plato. Recibe el plato. Dale. Qué mal. ¡No! ¡Qué susto! Uy, chamo. De pana. Yo voy a poner plato aquí. Sucio. Ajá. Plato sucio, chicos, plato sucio. Agarro. ¿Qué hay más hay que picar? Chocolate. ¿Qué necesitas esa zanahoria? Miel. Katy, saca la vaina. Katy se rindió por completo. Mira, está comiendo. No. Katy, no te rindas. Chicos, reciban. Ay. Ok. Javi lo tiene. Javi. No puedo. Esto es hacer como Jig. Ah, bueno. Ahí va la zanahoria, chicos. Bien. Falta huevito y harina. Huevito. Ahí mismo, ¿verdad? En eso. Ajá, sí, y harina. Y la harina también en esa. Sí. Okay. Eso, Luis. Eso ya. Ok, otro. Chale. Harina. Una pasa la miel. Plato sucio. Pero vino sucio. Porque se rindió por completo. No sé, Katy, ¿por qué te rinde? Tiene demasiado lag, no lo puedo mover. Se está moviendo por todo el mapa. Agarra aquí el bol. Agarra aquí el bol, Luis. Bueno, igual dará tiempo. Tal vez. Vamos a concentrarnos en servir ese plato porque no creo que este tampoco sea. Exacto, de una vez. Ajá. Voy. Aquí la miel de aquí para que no te resbales. Voy, Nick. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Yes! ¿Lo pasamos, chan? No. Dos estrellas. Es no, ya va, pero es que así con Katy inútil no serví mucho. Venga, pero Vilma, de verdad que no te podías llevar.
No, es que se ve que tiene mucho lag. No, me estaba, cuando estaba subiendo para quedarme tranquila y no estorbar a Luisito, aparecía abajo otra vez. Y así... Bueno, pero es mejor. Es mejor que no estorbe. Por eso, por eso. No sé si es este mapa específicamente, ¿sabes? Capaz. Parece. Ahorita ni... Si quieres, Nick, pon el que sigue después de este. No, no, por la otra vez. Este me sale en cero y todavía los veo moviéndose. What the hell? ¿Y ustedes se salieron en el mapa? No. Estamos al final de la... en el puntaje. ¿Sí? Ajá. Yo estoy aquí todavía en la cocina quemándose. ¿Qué? Uh-huh. Y los veo moverse así. Estamos todos quemándonos como locos, como en los Sims. No, yo creo que Katy está en el pasado. Sí, mire, mire. Denle a X. A ver. No, Bill, que se descuadra todo, no. LOL, sí, what the hell. Katy está en el pasado. Inception. Y ahora estás muteada también, creo. Estás muteada, Bill. No. ¿Qué? Madre mía. Ya, ¿ustedes escuchan a Bill? ¿Más soy solo yo? No, no, no. Ah, ¿lo que ves? No, no sé. Ah, que estás comiendo. Sí. Denle todos a X. Me aprovecho por... Dale tú a X, Vilma, a ver si eres tú la que falta por... Dale. Yo creo que hay que repetir esto porque creo que ya le tenemos al Tino. Sí. Es que no me deja salirme, chicos. Sí, ya sí, va. Creo que está súper bugueado. ¿Sabes qué? Vamos a salirnos. Y Vilma, tú sales del juego completamente. Ok. Los cierras todos. Dale, dale. Y tú me invitas otra vez. Exacto. Dale, yo creo que está... No podemos salirnos ahí, porque... Sí, no nos podemos salir porque creo que el juego de Vilma está buqueado ahorita. No sé qué es lo que... Dale. Ay, no. Ya va. Control al... Es mejor salirse completamente. Control al Supreme. ¡Todos! No. Ustedes no, Luisito. Solo yo. Solo Vilma. Ah, no, pero yo le puedo salir aquí. Para que ustedes puedan salir, chicos. Oye, no. Ahora ya, sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ok. No me... Se quemó el agua. Se quemó el agua. Esto literalmente es lo que pasó en el de Vilma, ¿no? Y que el agua quemándose y Vilma ahí sin poder mover. Yo creo que es mejor, yo creo que podemos intentar con otro mapa porque esta es la segunda vez que me lo pone así. Quizás es el mapa no. Ese que está... Hay que pasar. Ese mapa, Luis. Hay que pasar. Luis, para probar. Pero bueno, podemos probar con otro mapa a ver si es ese mapa o si es mi juego, pues. ¿Entiendes? Claro, claro. Porque mira, hay uno de una estrella. Por lo menos en el de Kevin sí me podía mover, pues, sí. ¿Entiendes? Ya que el rey cebolla nos llama. El LOL. Fastidioso ese pan. Sí. Fastidioso. Hola, Mika, perdón que no te salude. Pensé que lo había hecho en mi cabeza. Ahí me va. El rey cebolla dice, you are back. Oh, but don't look at me. I asked Kevin to rub some sunscreen on my back and he was having none of it. Now from the back, I look more like a radish than an onion. But look what you brought me. Hug to the console, failed to be impressed. Radish or not, I'll be home by tea time at this rate. One more trip should do it. So my fine chefs, dive in and bring me back a great treasure trove of tasty. Go! ¿Qué dice ahí, Vilma? ¿En español? ¿Dónde anda eso, María? Coño. No, se me fue. Yo sí lo estaba leyendo, pero se me fue. ¿Qué estaba diciendo? Que algo así como que tráeme un tesoro de algo sabroso. Algo así. Qué vacilón. Ahora sí me puedes invitar, Nick, a ver si qué tal me va esta vez. No estás aquí, ya va. Me sale. Yo me salí y salí del juego. Ah, las funciones. Okay, a ver. Deshonra. Y buen provecho. Gracias. Gacha, Javi. No, vale, está terrible. Ese mapa me pone horrible. Yo espero que sea el mapa para poder jugar los otros. El de Kevin sí tenía lag, pero un lag aceptable, pues de eso que uno se resbala y ya sabes, como que me caí. Pero aquí era que me iba para arriba, para abajo y yo qué. No. Qué risa y que no recibe las órdenes. Ay, sí. Ese sí es nivel Venezuela. Nivel Venezuela. Sí, chao. Pero bueno, a lo mejor es ese mapita, yo tengo fe. Vamos a ver. Ya te invité, Vilma, por si acaso. Es que de verdad, justamente ese mapa es el que tenías más lag de todos, y se nota, todos. Y es el mapa que uno tiene que estar más on point, ¿sabes? Para recibir, para Pero ese no es tan difícil, lo que pasa es que... O sea, sí, no es difícil, pero con el lag lo hace como que imposible, ¿no? Sobre todo porque, imagínate, tú estabas haciendo un montón de trabajo ahí, Luis. Y Katy tratando de ayudar, más bien se ponía en el camino, ¿no? Porque y Katy está estorbando ahí. Ella ni siquiera sabe dónde está en tiempo real, porque ella está en el pasado.
Como por eso no podía agarrar los pedidos y confundir. ¿Será que no es en X? ¿Será que es en cuadrado? Y les pregunté, ¿dónde nadan ustedes? Pero se mezcló la información, pues. ¿Qué dice claro. Katy? Pero... Katy se rindió. Es que el lag desespera, de pana. Sí. Los peores enemigos que uno puede tener. Ajá, listo, Nick. Vamos a ver si puedo entrar. Y... Yo estoy entrando. Yo elegiría el siguiente, a ver si... Okay. Igual bueno, si no, tienes algo abierto, dentro, cierra. Si tienes algo más abierto. No, chamo, cierra. No. Bueno. Yo tengo esperanza que sea solo ese mapa de pana. Aquí está, la bueno, este se ve como amplio. Este se ve con espacio. Okay. Ahorita se mueve toda vaina así como un. Pues, eso. Bueno, chicos, suerte. Ahí se ve que igual. Es tomate y pollo y zanahoria. A ver, ¿dónde estoy mira, yo? Ah, con yo estoy HD, arriba. Yo no vi nada. Oh my god. Ah, ¿qué cosa era aquí? ¿Qué será acá? Ajá, pinchos, son pinchos otra vez. Voy a picar carne. Pinchos otra vez. ¿Quién tiene? El champiñón. Ajá. Yo tengo otro champiñón. Yo tengo champiñón realmente. Champiñón y piña. ¿Dónde lo pongo? Tomate y piña. Aquí está la carne. Yo tengo en el del lado derecho, hay un champiñón. Faltaría. Piña y el tomate. Ay, el tomate. Esta gente atravesada, quítense de aquí, carajo. Marico, quítense de ahí, por Dios, ¿cómo van a verla ahí? Vilma, pon ahí la piña que no me deja. Ah, no, mentira. ¿Qué? Ya se murieron. Okay. ¿Quién tiene soplador? Está arriba. ¿Dónde está? Arriba a la izquierda. Aquí estoy. Que nos está calentando casi la cocina. Esto le falta piña, ¿verdad, Nicole? Al que yo tengo le falta piña. Esta gente atravesada. No, le falta tomate al que está a la derecha. Póngale alguien de abajo que le ponga. Eso. Marico, quítense de aquí. Bueno, no, vale, sigo teniendo la... ¿Será que reinicio la computadora, chicos? Y el modem y todo, para jugar bien. Ah, ok, ahorita vamos a... Sí, mejor. Si quieres le dan ustedes una ahí, tranquilos. ¿Qué cuál viene, Nicole? ¿Viene qué? De pollo, ¿no? Que bien. Pollo y tomate, sí, ya tengo el tomate, falta picar el pollo, que la estoy picando. Yo pico el pollo. Ah, no, ya lo estás picando tú. Otro pollo, así que tranquilo. Ah, ya lavo los platos, ¿Y dónde está el lavadero? No, pero yo no puedo. Javi, lava los platos, están abajo a la derecha. Le falta una okay. Carne a eso, ¿verdad? No, ¿dónde? Ah, sí. No, este tiene carne, pollo y tomate. Pon un tomate. Con la gente atravesada. Qué atravesado, chamo, mira esto. Dios mío, qué es José. Pueden retirar el plato si quieren, hay un plato ahí a la derecha. Un chamo se va a quemar, no puedo. Ya, aquí está. No, este, mira, ay, bueno. Luis. Nicole, ¿este pinche lo entregó así? Ah, no, es el plato. Exacto. Ah, ok, ya. No, ¿prefieres que reinicie ahorita o los espero? Ah, espera, no, Phil. Ok, hacemos un ¿y el tomate? Oh my god. ¡Quítense! Okay. No habíamos podido agarrar el tomate. Ponme lo que habla. Eso. Buena. ¿Dónde está el soplador? Ahí, esto. Yo si quieres yo lo sirvo. Javi, el plato. Ajá. Ya, Javi, ponete el plato una vez. Ya. ¿Este plato? Bueno, ya, no, gracias. No, ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, ese es de qué? De piña. Hace falta una piña, ¿no? Ah, no, ya Nicole puso la piña. Piña, champiñón y carne. La carne no podemos agarrar nosotros. Ah, ¿pollo qué? Ahí voy. El pollo es en este lado. ¿Dónde están los platos sucios? Ahí. Te lo pongo, puse ahí. Ah, ¿del pollo que viene? ¿Pollo, carne? Gracias, Javi. Y tomate. ¿Ya hago el tomate? Okay. Falta un tomate y pollo siempre, un tomate y pollo y listo. No. ¡No! ¿Qué pasó? Ah, no, mentira. Okay, a ese le falta tomate, exacto. Ya sale. Sí. Ya tiene el tomate. Y a este tomate. Ya creo que pollo. Pollo, ¿no? Ya tengo el pollo. Ya dale, pásalo. Tranquilo. Yay. Ay, no me deja agarrarlo, chamo. Agarré. Ay, exor. A esto no le falta nada, ¿verdad, Javi? Se va a quemar. Ay, sí. Ah. Ya lo puedo quitar, que no veo. ¿Sí? Creo que no. No sé no, si no, sí. No, necesito más tiempo. Necesita más tiempo. Ah, ¿sí? Es que está la vaina atravesada de... No sabe bien. ¿Es posible que no limpio al lado? No puedo agarrarlo, Javi, ya, ahora. Tranquilo. Y ya se cocina. Ponlo aquí. Toma. Aquí le ve. Ah, bueno, disculpa. Dale. Ahí voy esperando el otro. Ajá, piña. Piña, tomate. Vale, ahí, eso. Piña, tomate y champiñón, falta un champiñón. Ah, ya se acabó el tiempo. Ah, bueno, no puedo. No, pero creo que lo
Sí, pero no. ¿Dos estrellas? Menos 120, wow. Chao, esa cantidad de... ¡Ah! ¡Una guacamaya! ¿Dónde? ¡Ah, este salió una guacamaya! ¡Sí! ¡Qué genial! Yo soy la guacamaya. Yo soy la guacamaya. ¡Oh, my God! Sí, ok, entonces vamos a... ¡Chao, qué genial! ¡Ay, A ver, no me lo quites, Javier. No me di cuenta que Malala mandó el... La John Cena. El John Cena. Y eso que... Porque creo que en mi mente dice... Ese es Nelson, ¿no? Y yo dije... ¡Ah, Nelson está en el otra vez! No, era Malala. Ok, vamos a tomar un break para que Vilma resete todo. Y volvemos. Dale, dale. Volvemos en 5 minutos a lo que nos están viendo. Ya volvemos. Gracias. Ya volvemos. Get back.
Y estamos. Ahí ya me agarró la cámara, ok, es una buena señal. Ok. Disculpen a los que no están viendo, problemas técnicos, ustedes saben qué pasa. Eso, okay. Oh, ya, ya te invité, ya me aceptaste la invitación. ¿En dónde? ¿No? No. ¿No? Y que Namiception acepte la invitación y yo, pero yo ni la mandé. Oh my god. Yo ni la mandé. Oh, el nivel de bugueo. Eso, oh my god. A ver, te voy a invitar otra vez. No, no me deja. Eso quiere decir que ahí, algo está pasando ahí. No, qué miedo tengo. No te llegó nada, ¿sí? No me ha llegado nada. Y la cámara está aquí, pero no se termina de poner. Dios mío, espérate. Ahora sí. Ahí me llegó la invitación. Creo que ya la cámara se está poniendo. Oiga, mira Luis. Este es Luis, ¿verdad? Sí, soy una guacamaya. La guacamaya. Te dije, nos agarramos la guacamaya. Ya atrás, ya la quité. Llevo tu Luis para más mi piel. ¡Sí! Ahí está Javi. Llevo tu Luis para más mi piel. ¿Qué dice Luis? No, que el cantante. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel por la guacamaya. ¡Ay, mira la guacamaya! Ya tengo que naufragar. Ya estoy lista, y espero que funcione, chicos. Si quieres, gracias por esperarme. ¿Quieres escoger a tu personaje o te quedas con él? Sí, con el mapachito ya estoy lista. Mira que todos están fancy hoy, mira. Yo soy el fantasma brillante, el alien y la guacamaya. Todos estamos aquí pavoneando. ¡Oh! Están llamativos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué consigo. El dragón, claro. Eso, el dragón. Oh, el dragón. What? Bueno, le hice muy mal eso. Terrible. El águila no quiere en el águila. Me sale clita. Ah, bueno, ¿para qué? ¿Para hacer dos aves? Sí, o prefieren el dragón. Les gusta el dragón. El dragón es más impactante. Es que el dragón, mira esa vaina, mira. Sí. Y son el dragón y la guacamaya son como grandes, ¿verdad? Son como sí, abarcan por espacio. Sí. Son más gorditos. La voy a ligar, chicos, voy a rezar porque no me dé la... Oh my god. Vamos. Una oración aquí para... Una oración. Fibra óptica que estás en... Mira que quiero tratar otro de los mundos, a ver qué tal. No, pero hay que pasar de ley ese el que sacamos dos estrellas. De las tortas. Sí. Las tortas. Aunque le venga. Luis está... El Messi de Cat. Estamos Luis, pero... Pero que estuvimos cerca, estuvimos cerca. Pero puedes esperar, podemos jugar el que jugaron ahorita para ver si me sirve. Vale, pues, antes de irnos al horrible, pues. No, sí, claro. Vilma tiene trauma, el horrible. No. Vilma solamente. ¿Tú también, Javi? Ese mapa no, me da infarto con la papelera y ese cuadrito donde se juega la. Ah, bueno, sí, esa parte sí es así como mierda, ¿sabes? No, pero yo me refería por el lag, no por lo del mapa. Es que sí, y te sientes como Spider-Man. Ese mapa más el lag es. Es que me da risa, que Javi, que cuando es el infarto que te da, y yo, es verdad, cada vez que yo ponía algo y yo me quedaba ahí como que. Yo también. De infarto. No da infarto en esa parte. Ok, vamos a tratar estos kebabs. Eso sí, ansiedad. Estos kebabs, entonces. Recuerden que hay gente que se atraviesa. Entonces, a veces sí. Les vamos a pedir ayuda a los que están abajo. Sí, a los que están abajo. O arriba. Sí, o arriba, para dependiendo. Y. Okay. Sí, se puede. Aunque yo creo que ellos se atraviesan nada más arriba. Sí, yo solo los vi arriba, pero capaz y se les atravesaron sí. Abajo a ellos también. Yo vi que pasaron unos abajo cuando vi a Lack. Ok, vamos a ver. ¡Ay, qué bonito soy! ¡Una buena! Okay, la carne, Nicole, tenemos la carne. Ajá, el pollo. Ay, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué tomate? Otro pollo. Ajá, pon el pollo aquí a la izquierda. Y. Por. Tomate. Y no sé qué es ese tomate, que piqué. ¿Qué le falta el pollo? A este le falta el tomate. A este le falta el tomate. No, o sea. Pon el tomate. Ahí está. Ya se lo puse. Yo voy a agarrar práctico de una vez, muchachos. Voy picando. Ahí está. Ya, listo. Nicole, entrega tu cámara de eso. La gente se atraviesa en los dos lados. Ok. Es el de carne. Ah, ese, el de champiñón le falta piña. Le falta una piña. Yo le pongo la piña, Ay, ok. La lancé la piña abajo. Ajá. La ven acá. Y van a fregar la piña. Ahí se le falta un tomate, ¿no? Sí. Ahí está. Ok, el de la derecha ya tiene la piña. A ver.
Sí. Okay. Me falta el plato, chico. Ya le puse airecito a las bromas. El plato. Acá. Yo tengo el pincho acá. Aquí. Ok, ya. Este ya lo puedo entregar, ¿verdad? O lo entregas. Sí. Chico, aquí está. Ajá, para acá. Bueno, eso. Tomate. Uy. Este tiene tomate. Yo piña. Yo voy con el de champiñón, chicos. Yo estoy con el de piña y champiñón. Acá, a la derecha. Yo champiñón. Champiñón. Son iguales, chamo, son gemelos. Ah, bueno, pónselo. Mira, plato sucio, para lavar, por favor. Lo puse ahí. Este tiene piña, tomate, me falta champiñón. Ah, yo se lo puedo poner. Ya, pero súper atravesado este piña. Ponle ahí la piña, Vilma, que no puedo. Ah, ya. ¿Tienes esta piña? No. Aquí está. No. Plato, gracias, Javi. Javi, tú eres el itina. Sí. ¡No! ¡Se atravesaron! Bueno, ahí, Javi, por favor. Déjalo en rojo, Katy, que es mejor. Sí, ponle aquí. ¡Javi, se cocina! Porfa, el que está soplando. ¡Eso ya está listo! ¿Ya está listo? Ah, ok. Se quema, sí. Es lo que te... Toma. Ok. Gracias. Ponlo en el medio, Ajá, ahora viene carne, pollo. ¿Cierto? Sí. Yo voy haciendo el de la piña. Yo voy haciendo el de la piña para no. El de la piña es el de la derecha acá. Sí, yo estoy haciendo el de la derecha. Dale, ponlo ahí. Hay que le pongo una carne a la izquierda que no me dejan picar. Ya, yo se la pongo. Y le falta un tomate. Hace falta otra carne entonces. Hace falta otra carne. Los chicos están abajo. Ah, bueno, ya. No mentira. Toma, ¿puedes poner esta piña a...? Ay, se atravesaron en los dos lados, nos condenaron. ¡Ah! Ahí está la carne. Quiero agarrar esa carne. Uy. No, ¿por qué le pusieron doble piña? No. Yo no sé quién le puso la otra. Yo estaba haciendo ese. Dios mío. Creo que alguien se llevó el champiñón. Se lleva la broma de metal. Luis, eres. Ah, perdón, Nicole, la tengo yo. Pensé que. Es que están atravesando los de abajo que lo pongan. Yo voy a hacer el de champiñón, piña y tomate y carne. Que se va a vencer, oyeron. Ay, no sé, ya yo me enredé y no sé. Sí. El de piña, ¿qué le falta, Katy? El tomate. ¿El tomate o la carne? Tomate. No sé, chaval. No, llévate esa carne de aquí, esa no es para acá. No, no, yo no sé la de aquí. No, es que yo no sé por qué Katy dice solo tomate. Ya, ya. Este es el de tomate, este. El de la derecha, ese. Ya va a estar listo, pendiente. Ah, ok, ya lo llevo. Lo tiene el dragón. Ah, para eso. A ver, ¿cuál viene ahora, muchachos? Porque es que lo que está adelante. Ya se va a acabar el tiempo, 2 segundos. Creo que no llegamos, pero... No, era muy difícil que entregaran de la izquierda, pero... Tenían que estar pendiente de eso. ¡Ay, pero cerquita, mira! Sí, vale, sí. Ah, no, mentira, mejor. Y lo que pasa es que nos multaron también. Exacto, si nos fallamos los platos, estamos ahí prácticamente. ¿Qué? ¿Cómo podemos mejorar? Ya, Katy, ¿qué tal el lag? Está mejor. Está el lag aceptable, no el lag de que no me deja jugar. Perfecto. ¿Cómo podemos mejorar? A ver. ¡Ay, ya me sale la guacamayita! ¡Qué bonita! Este juego tiene muchos animalitos cute. Sí. A ver, Nico, ¿cómo podemos mejorar? Sí. Yo creo que cada quien haga su plato, chamo. No, pero es que yo creo que ahorita nos saltamos uno. O sea, había como tres que estaban primero y estábamos tirando el cuarto y el quinto, no sé por qué. Porque esos son los que se están venciendo antes, Luis. ¿Cómo antes estaban de último? Cuando perdemos el orden no tiene que ver. Tienes que ver la barrita que está abajo de cada plato. Si está verde, amarillo o roja, y ves cuánto tiempo. Exacto. Se vencen los pedidos. Bueno, entonces tenemos que asegurarnos que no se venza. Mira, exacto, al principio sí van en orden, pero cuando se vence uno, esa se suena y se regresa a verde. Entonces hay que pasar al siguiente que se está acabando. Ah, ok, bueno, pues entonces tratemos de que no nos multen porque por eso es que perdimos. Yo digo que los que estamos abajo, ¿quiénes estamos abajo? Javi. Pero que no sabemos. Y yo, Katy. Tú y yo, Javi y yo, hacemos nada más lo que hicimos en el anterior, ¿se acuerdan? Que nos encargamos de un plato específico. Uh-huh. Y si ellos necesitan un tomate o algo, porque la gente fastidia, se lo pasamos, pues. Okay. Pero que hagamos uno para no enredarnos. Sí, vamos a hacer eso. Yo estaba haciendo, yo hice varios yo sola, por ejemplo. Okay. Y una parte se empezó a fregar yo por mi cuenta y... Sí, entonces
entonces y Luis, yo creo que... Pero a alguien le metió una piña al que ya yo le había metido piña, o yo no sé si yo la metí después que alguien la metió, por eso mismo, porque estamos desconcentrados. Yo creo que tú la pusiste de última. Puede ser, pero ya yo la estaba picando, ¿entiendes? Si ya yo la estaba picando, no hacía falta que alguien más la picara, ¿entiendes? Yeah. Por eso digo que es mejor que nos pongamos de acuerdo para no repetir los ingredientes. Okay. Es mejor. Es que creo que lo hicimos, es que creo que lo hicimos bien hasta cierto punto, ¿no? El de la piña se perdió, el de las dos piñas. Pero sí, lo podemos hacer bien, pues. Okay. Es nada más eso. Estaba soplando las fogatas y me di cuenta de eso también. Ah, ¿de qué? No, que puse dos piñas ahí. Igual hay que hacer pilas. Sí, dos piñas y yo no. Sí, igual hay que hacer pilas. ¿Sabes qué? Yo creo cómo funciona acá. ¿Cómo? O sea, como la gente se atraviesa, no trabajarlo como que arriba y abajo, sino izquierda y derecha. Eso es verdad. Como los dos de la izquierda y los dos de la derecha hacen esas órdenes. Otro punto también puede ser agarrar los ingredientes. No, mentira. Cuando vemos que ellos se están moviendo, agarrar los ingredientes antes para que no nos... No, pero por eso, como uno, como hay otro que está abajo, a lo mejor ese puede agarrar la piña. Y yo arriba no lo puedo agarrar. Hubo una vez en que los dos trencitos estaban arriba y abajo. Desgraciado. Claro, que gente tan ladilla. Desgraciado. ¿Qué otra vez, hermano? Pero bueno. Otra tema, así derecha e izquierda. Sí, vamos a hacer. A ver, sí. Vilma, ¿qué tal si tú y yo hacemos el de la izquierda y ellos dos hacen el de la derecha? Dale pues, sí va. Hagamos eso. Sí va, sí va. A ver, tenemos... Por derecha e izquierda, ¿no? Exacto, o sea, una persona está arriba y una persona está abajo y... Dale, sí va. Javier, no podemos perder, Javier. Si los chicos se ponen a bailar, que peguen un grito y ya. Exacto. Sí va, sí va. Dale, estoy Nicole, yo a la izquierda, perfecto. Ok. Javier, tenemos que... Yo puedo lavar de vez en cuando porque también estoy abajo, pues. Sí. Y para que tengan los platicos ahí listos. La gente bailando en la cocina, que falta el reto. Sí. Ponga. A ver, Javier, el de nosotros es pollo y tomate. Ok, entonces... Nicole, pollo y tomate. Y pollo. Yo tengo el pollo, agarra tú este tomate. Yo le pongo el tomate, Javier. Yo le pongo el tomate. Y la carne, falta carne. Bueno, pásale tú. Bueno, podemos picar la vez, realmente. Dale, ajá. ¿Dónde te he dicho que eso? Ajá. Ahí está. El plato está aquí, ya lo voy a preparar. Ah, gracias. Arigato. Ahí viene la conga, ¿ves? Nicole, tú tienes que entregar antes que yo, ¿no? No importa, la verdad. ¿No importa eso? No. Ok, ¿puedo entregar yo el mío? Sí. Ah, bueno, ya. Toma Nicole. Ah. Okay. Vamos a hacer. Viene el de piña. Dale, piña. ¿Qué hacemos nosotras? Piña, pica una piña, Nick. Sí, pica una piña y yo pico. Pero, la... Ahí ya, Javi, no puedo agarrarlo además. Ajá, ya, piña. ¿Cuál van a hacer ellos? Porque... Y carne, Nick. No, carne no, Luis. Ella va a hacer de carne. Hay que hacer la de tomate y, okay. y champiñón. Ah, tomate y champiñón, ok. Yo voy por tomate, tú ves por champiñón. Ay, coño, bueno. Esto se pusieron a ver la conga al frente de mí. ¿Qué más hay que hacer? Yo ahora termino. Una piña, Vilma. La piña la tienes de tu lado, porque se te atravesaron ahí. ¿Dónde está? Pon los platos para acá, Nick. Ay, bueno. Ay, solo le falta el champiñón a este. Voy a ir lavando platos, sí. ¿El soplador quién lo tiene? Yo lo tengo. Cat. Ah, gracias. Eso. Y Javier, pones el platico aquí que ya falta. Vale, quita el plato. Eso ya está listo, no entiendo. Activa el otro plato. Ah, ya, okay, listo. Ajá, ¿ahora cuál nos toca a nosotros? Okay. Nicole y yo hacemos... Ya tengo una piña aquí, así que hacemos ese, el que tiene champiñón, piña... Ay, Vilma, corta el champiñón. Nosotros pollo y tomate. Ya va, es carne, champiñón y piña. Sí, carne, champiñón y piña. Nosotros pollo y tomate nosotros. Carne, champiñón y piña tú y yo, Nick. Falta una carne ahí. Los platitos, a ver. Ay, el lag no. No. Eso, ok. Ya te lo mando. ¡Ah! Se trompa. Sí, así haría la guacamaya. ¡Ah! Dale, se va a quemar. ¡Se quema el pincho acá! El plato, Luis. Eso. Pon un plato aquí, Aquí. Aquí también te lo mando. Parece que yo soy una guacamaya y hay guacamayas volando. Ok. Y son diferentes. Viene, ajá, el tomate, champiñón y piña para nosotros. Ok, nosotros pollo, carne. ¿Dónde estoy yo? Perdón, pollo que no sé qué es. Pollo. No, mira, de los dos lados van a estar los condenados. ¿Qué le falta a nosotros? A un champiñón. Sí. Nosotros nos falta el pollo. Pollo. Ya puse pollo. Ah, ya pusiste el pollo, ok. Sí. ¿Qué le falta, Javier, a ese? Tomate. El tomate. Ay, necesito un plato urgente que se me acaba el de nosotros. Voy. Ya, aquí está el plato. Coño, Javier, ¿y ahora cómo hacemos, chaval? Ya te paso el plato. Es que se nos va a quemar. ¿El plato? Ah, no, se nos va a quemar. Sí, pero es que la gente está ahí atravesada, chao. Corta un pollo. ¡Quítense! Carne, tomate y pollo. Ay, perdón. Yo pico el pollo. Ahora que viene, Javi. Pollo y tomate de nuevo. Pollo y tomate. Sí. Yo tengo el tomate. Eso. La
plato, por favor. Vamos, es mejor trabajar en duplas. Sí. Me gusta. Sí, es mejor así de pan. Se nos acaba, el que viene para nosotros se nos acaba. ¿No es un plato, por favor? Un plato para ellos primero, Javi, y después el de nosotros. Ay, bueno, ahí va, toma. Gracias. Ahora este, Javi, ahora el nuestro. Bien. Gracias. Ok, ustedes tienen el simple, ¿no? Ay. Sí, vendemos sí. Ahora... tomate, piña y champiñón. Okay, o sea, nosotros, el de nosotros es carne, piña. Cuando no puedo picar la carne, Javi, se la puedo picar. Ah. ¿Y qué pico yo el champiñón? Cuando se vaya esta vez. Pásamelo ahí. Bueno, no, tranqui. Ahora te explicaré todo eso. Sí, es champiñón, ¿verdad, Javi? Tomate, ¿verdad? ¿Verdad? Es el que viene. Ah, sí, tomate. Y piña. Exacto. Ok, ya. Ahí fue. ¿Se puede entregar? No. No, ninguno se puede entregar. Rayos. Sí, traigan un plato, porfa. Ah, yo lo tengo. No. Ah, no, pero yo soy tuyo. Yo lo logré. Oh, no. Miren. No jodas, somos unos arrechos, vale. De pana que con en sincronización todo es mejor de pana, chavo. Qué fino. Mira, aquí. Cuando nadie ve el score, pasan estas cosas, de verdad. Sí, no, estamos concentrados, claro. Vamos, Javier y yo está. Yo no sé ustedes, pero. Y yo está. Bravo. Chicos, ahora sí me siento, creo que me siento ready para pa el Nemesis. Javier, vente por mi equipo, no quiero acá a ti, aquí estoy lanzando huevos. No quiero acá a ti y sus huevadas. Eso sí tiene que ir para clip. Aunque tengo miedo, chamo. Honestamente tengo miedo. Dios, del lag, pero espero que no. El Nemesis. Dale. El lanzahuevos. Dale. Gerardo Luisito, metítese conmigo. Haciendo. Pero a la gente que nos está viendo, tienen que saber. Nosotros somos hermanos y así se tratan los hermanos. Así se trata la madre. Ajá. Si no nos tratáramos así, no existe amor, muchachos. Es decir, bueno, chicos, se le siente familiar, pero está bien. Ya vas a ver después el stream. Te va a agarrar la bajadita. Ay, chamo. Ah, me tocó con Nicole. Ajá, Nicole. Ajá, mamá, nos sale la miel. La miel. Dos miel y un chocolate. Es un chocolate. Coño, pero te lanzo cerquita ahí. Ya se le lancé el chocolate. Yo no lancé otro. La miel. No, Luis, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué te llevaste el cual? Es que no agarré eso. Ah, ok. Ajá, el chocolate. Y ya más nada. Ok, miel, dos miel. Eso ya está completo, ¿verdad, Nicole? No, falta una miel. Creo que falta una miel. La de Javi. Javi lanza. Ajá. Ay, okay. Eso. Chicos, ¿quién recibe abajo, porfa? Javi recibe. O yo no estoy tan mal del lado. X, recuerden que es con la X. Yo me pongo aquí por si acaso. X. Ah, okay. Eso. Aquí va otro. Dale, yo creo que me siento fuerte, dale. Es en X, ¿no? Sí. ¡Ay, da! ¡Ya! Ok. Mire, voy a ir lanzándoles harina. Ok. ¿Quién me espera aquí? Yo voy, aquí estoy. Bueno, está Nicole. Ya, no lances más, Katy, porque si no se pone muy... Espera, sí, dale. Perfecto. Pásame el bol acá. Exacto, lo puedes preparar de una vez. ¿Me pasas acá el bol? ¿Es que te falta a ti? ¿Nicole estaba aquí? No, esto se entrega en el plato, ¿no? El plato, exacto. Y pones el bol. Ok, ya. Ahora la harina... No le pasa más, yo le pasé bastante. Ay, coño. Ajá, pique aquí. Ajá, zanahoria. No, ¿qué hice? Ay, la cagué. Zanahoria. A ver, Javi, encárgate tú de la zanahoria y yo de la mierda. Coño, le lanzaron doble huevo a este. Sí, fui yo. No, Javi, por eso mejor no lanzaron. No, no importa. Sigue. No pasa nada. Javi, pícate la zanahoria. Dale. Ajá, ya no lancé más huevos. Exacto. El huevito. ¿Quién diría que Javi? Hay que lanzar el huevo. Necesitamos otra zanahoria. Falta otra. Ahí va, ya la lancé. ¿Y está bien, Nicole? Le falta, ¿verdad? Sí. No. Ah, eso sí, eso, correcto. Okay. Mira, no sé si alguien va a recibir estos platos. Ya, pásalo. Ah. Uy, arriba. ¿Yo lo recibo acá? Ajá, bien. Voy a lavar los platos, gente. Bien. ¡No!
No, chicos. Se cayó. Perdón. No me digas esa vaina. Agárralo tú, Javier. No, esa es demasiada responsabilidad. ¡Javier! No, Javier. ¿Qué pasó ahí? Juro que le di. Juro que le vi. No, no, todavía. Como esa combinación, Katy y Javier. ¡Ay, Luisito! Luisito. No, mire, vamos a hacer la de chocolate, mejor. Tomen. Toma el chocolatito. Toma. Toma. Por huevón. Ay, Dios mío. La de chocolatito, mejor. Hagamos las dos de chocolate. Okay, pasen miel. Perdón, harina. Harina. Que harina. Pasen harina, chicos. Miel. Miel es lo que más hace falta. Harinas, porfa, dos harinas. Dos harinas. Voy. Voy. Otra harinita, por. Ay, bueno. Ok. Coño, Nicole, yo lo voy a poner aquí y tú yo se lo pones a... Yo no sé por qué... ¡No! Yo sé por qué tú cargas ese igual, chamo. Déjalo ahí. Porque le hace falta la harina. Exacto. Eso ya. Ah, ¿qué más hay que ponerle a eso? Zanahoria. No me deja ponerle a... Ay, uy, me asusté. Ajá. Pensé que sí, acá hay nada para ver en la hotel. Alguien me recibe este Volcam. Nicole, el mío. Pongámoslo los dos. Ponte tú ahí y yo aquí, por si acaso. ¿Qué le falta al mío, chicos? Okay. Miel. Le falta miel, ¿verdad? Ahí está la miel en el piso. Ah, ya la vi. La miel en el piso. La miel. Ajá, ok. Voy. ¿Quién me recibe? ¿Quién recibe aquí? Aquí estoy. Yo no sé, yo esperaría. Dale, Katy, recibe, Katy. Ya lo lanzó. ¡No! ¡No! No, chavo, de eso no todo mal. No me digas no. Que lo botaste. No me digas que lo botaste. No. Literalmente no. Lo botaste, ¿verdad? Ya fue mi vivo camayo quitándose las plumas. Ojalá. Dame una harina, por favor. Ok, ya creo que no nos queda aquí. No, Nicole, ya valió. Toma un mensaje. No, vale, ya, la otra. Miren que en mi defensa. No, ninguna defensa. Luisito, no, en mi defensa. Vale, toma tu huevazo, chica. Agarra. Oh my god. Oh my god. No, chaval. Ay, Dios mío. Ay. Mira, todos ahí maldiciendo, qué horror. Miren, los cuatro. En mi defensa, esta es la primera vez que juego hasta este mundito bien, sin lag. Ya va. ¿A eso llamas bien? Ya va, entonces, eso quiere decir que sin lag, agarraste el bol, te fuiste a la papelera y lo botaste. Sí, chamo, me pasó eso, porque creí que no lo había agarrado, ¿sabes? Y cuando yo dije no lo agarré, se botó, pero ya sé que no lo voy a hacer así, pues. Ahora, yo creo que... Tengo miedo mundo, es por algo. ¿Cómo? Sí, volvemos a jugar. Vamos a poner los dos como ahorita, Javi. Cuando nos den un pedido, nos ponemos mejor dos ahí por si acaso, pues. Yo creo. Una pregunta, si le damos play, perdón, Nick, si le damos play atrás, ¿podemos salir en la misma posición? ¿Qué? O sea, si le damos play otra vez a este momento, vamos a salir en la misma posición. Ya, que se corta justo cuando dice la parte. Se te cortó. Porque si vamos a salir en la misma posición. Ah, sí. Que a mí no me gusta estar ahí, chaval. Cuando tú estás en la papelera, tú puedes realmente quitarlo a la papelera. No, yo lo agarré y no sabía cómo estaba tan lento. Le di otra vez creyendo que no lo había agarrado y se botó. Yo no. Pero ya sé cuando no lo vuelvo a hacer. Pa. No, lo digo el segundo, porque el que está arriba en la papelera puede agarrarlo cuando está pasando encima de la papelera. Sí. Tienes hasta la papelera para agarrarlo. Justo antes de que la papelera lo consuma. De que se caiga. De que lo exacto, lo chupe. No, vale, sí se puede, chicos, sí se puede, vamos. Solo no dejemos que se caiga. Le iba a mencionar, eso cuando tienes lag. Y si tú ves que estás en posición, ajá, y apretaste la cosa, no la apretas otra vez, porque simplemente tiene lag, pero ya lo hiciste. Si lo haces otra vez, como ya vimos, pues lo va a botar, sí. Dale, voy a correr. Luis, lo que podríamos hacer es, si no quieres estar de ese lado, es salirnos y volver a entrar. Y capaz ya así se No, vale, mucho. Tranquilo. Okay. Sí podemos, Luis, sí podemos. Ahí solo preparas las cositas con Nick. Deshonra. ¿Ves? Es la guacamayita. Ahí se van las mieles. Dos mieles. Lancen harina. Lancen harina y huevos, chicos. Ay, con gracias. Harinita, pásame. Ajá, la harina. Gracias. Eso, láncelo así como está haciendo. No, que no tenga lag, por favor. Todo menos lag. Ah,
En la zanahoria, de, ¿a cuál le falta a mí? Al de la derecha, ¿no? De la derecha, sí. Y le falta el chocolate. Ah, le falta chocolate al, también. Al de la derecha. Ya, ya. Ya se lo pongo, ya se lo pongo. Ajá. Entrega aquí, aquí nos calmamos un momentito. Vamos, que reciba Javi, que reciba Javi. Ok. Aquí viene el siguiente, aquí viene el siguiente. Javi. Confían en mí. Dale, Luisito, confía en mí. ¡No! Dale, bueno, confía en mí. Eso, ¿eh? Ah, Nicole, ¿estas son de qué ahora? ¿Estas son de qué? Ven acá. Miren, reciban la torta acá. Reciban allá, la torta. Yo recibo, yo recibo, yo recibo. No, no. Ahí viene. Dale. Okay, reciban la tortica aquí. Dale. ¿Alguien? Dale, lánzala. Yo recibo. Nicole, la entrega. Okay. Ok, perfecto. Voy con dos harinas. Ah, no, ya ustedes tienen una. Ok, una sola. Ok, y, viene una de chocolate. Y solo un huevo, y solo un huevo, solo un huevito. Ajá, ¿qué? Pon harina a la izquierda. ¿Qué más falta? Harina a la izquierda. Harina. Nacen miel. Harina, ¿qué más? Le falta que le piquen la... No hay zanahoria. ¿La zanahoria? No, todavía, no. Zanahoria. Bueno, la voy a poner aquí. Chocolate, un chocolate, chico. Son un chocolate y ya está, ya estaríamos. Okay. No, ya chocolate. Ah, ¿hace falta chocolate? No. Ah, ya está, ok, perfecto. Listo, bueno, igual lo voy a dejar para ir por si acaso. Sí, Javi, ponte ahí de backup. Trae eso. Ya lo ve. Ajá, okay. El otro. Chicos, okay. Ahí va. Ok. Ay, coño, Nico. Estamos bailando, ¿eh? Traigan los platos sucios, por favor. Yo recibo. Dale. Yo recibo la platita, lanza. Yo recibo la torta. Yo les lavo. Dale. Cuánto organismo, miren qué diferencia, qué bonito, vale. Bonito, vale. Miren, ¿cómo está torta? Dale, yo entrego. Ay, coño, no más. Este lo puedo entregar, ¿no? Sí. Ok. Miren cómo vamos. Miren una simple. Sí. Una sin solo. ¿La de zanahoria con qué? Falta solamente miel. Harina. No, vienen dos simples, con miel nada más. La harinita no la agarré. Bueno, esa zanahoria no hay que hacerla ahorita. Bueno, pero ya está. Ah, bueno, pero ya está, ya. Pásame, bueno, no, mentira, gracias. Mejor, o sea, necesitamos una miel. ¡No! ¡Tomate! ¡Coño! ¡Coño, vale! Toma la miel. Siempre di que la caga, chao. Sí, bueno, esta es mi primera vez cagándola así. No, tranquilo, tenés que no pasar nada. Pero ya no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, chicos. ¿Qué le falta a eso, Nick? ¿Qué le falta? Miel. Miel, lancen una. Ajá. Reciban aquí, reciban acá. ¿Alguien que reciba aquí? No. Kate, suelta la miel, Kate, suelta la miel. Javier, recibe. ¡Qué alto! Pues lánzame la miel, Kate. Ok. Ah, no, yo la tengo, perdón. Sí, ponla ahí. Uy, se va a vencer la de zanahoria. Ay, perdón, pensé que estaba la. Esa. Pensé que la había puesto la. Esa es zanahoria esa, ¿no? Ajá, ponla. Métele esa zanahoria. Saca el poder, Luis, por favor. Voy. No, pero ¿por qué no le meten la zanahoria a esa chica? Se va a vencer. ¿Le falta zanahoria? Ah, sí, no, pero... Hay un pedido arriba que está en naranja que tiene una zanahoria. Ay, coño, perdón. Ajá, y la otra es de chocolate. Okay, ay, chocolate. Bueno, alguien que baje para que reciba de una. Voy. Dale, voy bajando. Que me... No, ve tú, Javi. Pero alguien que baje. Pero agárralo de una vez. Bueno. Voy. Dale, pa. Ajá, ¿a este que le falta? Lancen harina, huevo. Uff. Menos mal que estabas tú, Javier. Harina. Sí, la harina. Ah, Nicole, dale, pasa. ¿Qué le falta a ese, Nick? ¿Qué le falta? El chocolate. Acá, okay. El cocholate. Me puedes entregar este que va a poner pendiente. Agarra tú, Nicole, lo que va a poner. Ajá. Sí, queda poco tiempo. Cati, recibe a mí. Cati, recibe a mí. Aunque tenga la egoísta, no importa. No importa, recibe. ¿Será ese ya? No sé cómo estaremos ahí, pero perfecto. Ok, se te sale. ¿Lo logramos? No sé. ¿No? ¡Sí! ¡Es menos mal que entregaste ese último turno! ¡Oh my god! ¡El rayo, chavo! A ver, ¿por qué mentas madre? Yo te siento la buena, no te... No me te... Esto fue epicísimo, chicos. No, pero es que se notó la coordinación. La sincronización, cierto. Yo, ¿qué habías dicho tú, Vilma? Yo no vi eso, pero en un momento Vilma dijo, menos mal que estabas ahí, Javi, ¿qué pasó? Porque yo le dije a Luisito que yo no quería recibir por él. Ah, yo la lancé. Yo le dije, ponte tú ahí al lado de mí, Javi. Luisito, tú te dije que te atrapala. Y no la agarré y la agarró Javier. Agarré una papelera. ¡Oh, la
Yo no vi eso, yo no vi eso, yo solo la lancé ya. Y yo como que miércoles, si usted puede, ya lo comprobé. Pero la segunda si la agarré, es que no sé, ayuda y a veces no. Bueno, pero lo logramos, muchachos. Debo admitir que me gusta el estilo de Luis, y que bueno, yo ya la lancé, yo no sé que la agarré. Que la agarré a alguien. El que se quedó pegado, se quedó pegado. Esa es la lana. ¿Por qué no hay un 2-5? ¿Por qué no hay un 2-5? Hasta ahí llega. Ya, no, es que creo que hay otro, pero creo que se abrió y yo no me di cuenta dónde era. El 2-5. Ah, no, no hay que ir a donde. La cebolla. Al rey cebolla otra vez. La ay, ese bueno, pan así, joder. Bueno, me pareció ver una. ¡Ey! ¿Y por qué? Porque, Nicole, ¿por qué ese 2-2 tiene una estrella en la? Porque esa es la balsa, recuerda. Ah, la balsa sabe. Es uno. No, no hay que ir tampoco al rey cebolla. Ah, aquí está. Aquí está. Ah. Pero ya empezamos la línea de los tres, exacto. Era que habíamos devuelto. Nos habíamos devuelto porque quedamos picados con aquel, ¿no? Este no lo hemos jugado, ¿no? Este es nuevo, 9-5. Ok, ok. Bueno, ya saben, muchachos, duplas. Ah. Sí, son batidos. Sí, hay batidos, pero también hay comida, ¿oyeron? El favorito de Javi. Son batidos. Esto a ver, yo estoy con Nicole. Ok, estamos. Ya, porque... Javier, ¿y hacemos el que tiene más? Vamos a ¿y el tomate dónde está? Aquí. Pásame uno, dragoncito, por favor. Ah, no, pero hay que picarlo. Dame, hay que picarlo, sí. Bueno, perdón, sí. Son dos tomates, de hecho. ¿Esa es Vicky, Katy? Sí. ¿Ah? ¿Esa es Victoria? Sí. Ajá, un pollo. Yo aquí estoy perdida, muchachos. El de la derecha es pollo, carne y tomate, que ya lo están haciendo. Ok, exacto. Ajá, okay, viene batido. Dos bananas y dos pinos. ¡Ah, batido! Ok, si quieren, les a ver, yo hacemos el que es combinado, el mixto. No. ¿Dónde están los platos sucios? ¿Dónde están los platos sucios? Lanza al fuego. Ajá, al fuego. Ajá. ¡Ah! Esto ya está listo, ¿verdad, Nicole? El lobo pincho. Sí, ya dijo que ya estaba listo. Ya, sí. Se pone platito. ¿Dónde están los platos? Ajá, ¿quién tiene plato? Aquí está. No le eches agua a mi plato. Es que estaba el fuego. Voy a entregar. Ok. Ahí, el batido se revolvió mucho. El batido, Katy. Le falta una ajá. Piña y un cambur. Tengo lag, vale, otra vez. Un cambur, Nicole, dijiste. Sí, le falta un cambur. Ah, pero ya patilla y fresa. ¿Alguien que lave plato, porfa? Ah, no, yo les lavo. Ah, bueno, no, ok. Pone, pero no. Estaba picando mi cambur, quita. Dale. Sale un tiburón. Ajá, el cambur, el batido. No se puede pasar para allá, se me está quemándose todo. Los vasitos están acá, que... Aquí está el vasito, aquí está el vasito. Ya va, que se te quemando. Por si me ven haciendo las cosas después. ¿Qué? Pero aquí está la bromita. Ajá, ya. Suéltalo, Bill. Ajá, no. Ahí está, ajá. Uy. Agárralo, Javi. Wow, ¿cómo lo puso abajo? Wow. Rico, porque se sigue quemando todo, ¿qué la diga? Estoy atrapada. Alguien que... Ya, pero, ya te voy a salvar, Bill. Gracias. Mira cómo le da vuelta. Esto está mal, chamo. ¿Qué más falta? Ay, perdón, Javi. Ay, no, fuego. ¿Qué le falta a esto? Un pollo con cambur. Falta una patilla. Alguien que me lance una patilla. Lanzó la patilla, Luis. Luis, lanzó una patilla. Patilla. Ah, ya vi la patilla. Toma. No, Luis. No me cuento. Ya va que se está quemando allá donde estaba acá. Quítate. Oh my god. ¿Qué está pasando aquí? Te falta serie. No, muchachos, pero es que este mundo está muy difícil, muchachos. No, Luisito. ¿En serio? Claro que sí, con ese fuego que ha atravesado acá. El fuego sí está fastidioso, solamente. Tengo lag, vale, así. Oh. ¡Ah! No sé qué más. Lo agarraste. Sí. Dios mío, qué estrés. Ahí vas abajo a la izquierda. ¿Puedes extinguir el fuego, Vilma? No, yo lo apago. Creo que voy a tener que salirme, chicos. Porque no estoy haciendo nada, no puedo hacer nada. Bueno, yo tampoco estoy haciendo nada. No sé por qué, Luis, tú sí puedes hacer. Pero que no, o sea, cuando todo está caótico, sí, yo no sé qué es eso. Cuando hay fueguito. Chama, ¿y el fuego no se apaga con esto? No. Sí, se apaga también con esto, mira. ¡Claro! ¡Oh, my God! Le voy a dar por no. Somos el dúo dinámico. Creo que si le das al fuego del medio así, creo que sí, eso hace que haga más fueguitos.
Miren, lo dejas pegado, miren, lo dejas pegado. Oh, y mira. God. ¿Viste? Y se queda así forever, qué fino. ¿Cómo así? Yo no entendí qué pasó. Creo que se quedó echando agua, así ya. Sonito. Ay, no, no, chamo, no, 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 no. Ves que esto está horrible, este mundo está horrible. Lance watermelon, papá. Sí, no, mentira, Javier. Esto... Pobrecito Javier, sí, Javier, haciendo todo el trabajo. Sí, tratando de hacer todo, Javier. Viene por una estrella. Gracias a Javi, porque yo creo que hice un solo plato. No, yo me entregué a la locura, sí. Yo me entregué a la locura. Ay, Luis, por Dios, tú eres exagerado. Me da risa cómo los morochos son similares en eso también. Vilma se rinde, Vilma se suicida y Luis se entrega a la locura. ¿A la locura? Pero yo me entrego feliz, ¿sabes? Yo me entrego feliz. El mío se quedó guindado, se quedó todavía en la partida, chicos. ¿En serio? Creo que no. Creo que la conexión de Costa Rica hoy está que no quiere, no me deja jugar a ver. Bueno, ¿será que? Your life. Lo terminamos temprano entonces. Yo los veo. No, es que igual ya son las 2:30 aquí, así que no es que... Ah, bueno. Tenemos buen tiempo jugando, casi 3 horas. Sí. Ah, no, está bien, está bien. Que vaina con el internet, vale. Horrible. Como que si yo nunca en mi vida hubiera jugado Overcooked, a veces me... Mira, Sabrina no. Vamos, ese fue horrible, el 3-2. Y Bill, todavía estás bloqueada. Estás ahí. Ah, mira, sí, a mí no me sale Vilma en el... Como que te sacó del juego y todo. Sí, es que me tuve que salir de la manera de aquella vez, ¿se acuerdan? Para que ustedes pudieran salir. Control al Supreme. Ah, de la manera forzosa. No, solo le di escape y le di salir para que ustedes puedan salir porque no le podía dar a continuar, porque no me dejaba con ustedes. No importa. ¿Qué nivel se buguea? Chao. Vamos a dejarlas aquí entonces para... No vale, pero denle otra ahí o bueno, las que quieran, no sé. O no sé, como prefieran. Podemos jugar otro día, igualito, ¿sabes? Seguimos jugando de los fines de semana. Bueno, sí. Entonces, bueno, despidámonos entonces. Gracias a los que nos vieron. Esto estuvo divertido. Me gusta el ¿cómo se dice? La intensidad. La intensidad. Me gusta la intensidad de esto. Y creo que solo tuvimos un mundo que dejamos sin 3 estrellas. Así que me parece que lo hicimos bien. Sí, estuvo súper bien, la verdad. Y nos entregamos a la locura. Exacto. Y no sé qué streams vienen esta semana. Ahí nos dirán Vilma y Javi. Y todavía no sé cuándo jugaremos Calabozos y Dragones. Tengo que todavía estoy en el proceso. Está en proceso ahí. Sí. Y bueno, chao a todos. Gracias por vernos. Chao. Ay. Chao, chicos. Gracias por ver. Bye. Hoy ya salió Nara. Guru, guru, maguaru.